chicas, ¿cómo estáis? Otro día más con Maricachá, Maritruco, yeah. Hola, Kira. Hello, Justin Alternate. Limpia con Marica, fregar, fregar. Hola, Ben. Maricatá, sí. Oli de Kiwi. Ole, Camón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otro día más con Maricatá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? How are you, Justin? Vale, lo primero, empezando el día correctamente con un maricatruco. Sí, no veas. Es que la aplicación, a ver si se actualiza algo porque. She forgot me, no. I say hello, Justin. Hello. Maricarte, hoy toca fanart. Sí, gente, hoy toca, hoy toca. Hoy vamos a verlo. She said hi to you first thing. Yes. I say hi, Justin, for you, only for you. Vale, pues lo primero voy a saludar a bueno, voy a saludar a la gente que me ha seguido en estos días. Buenas, Marica, ¿qué tal su día? Muy bien, aquí de Irón, muy bien. La verdad que hoy un día bastante, bastante tranquilo, sí. Vamos a ver unos fanarts, a jugar con vosotros. ¿Qué te parece? ¡Hello! Entonces, Yakuru 10, Amadeo Cash, Betsy 990, Kawaii Round. XX, Adcon, Tomate, Beneficial Neko y Cominac. Muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, vuestra VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, os quiero mucho. Espero veros por aquí. Hola, Noven, ¿qué tal? Pues bueno, sobre mis last stream. No, don't worry, Justin. Don't worry, ¿cómo se dice? Entender. Lo entiendo, entiendo. ¿Cómo se dice lo entiendo en inglés? I understand that you have your time, your work or anything. So don't worry, Justin. Welcome to my new stream. Vale. Si es que qué buena soy, ¿eh? Si es que no, fuera bromas, ¿eh? Me desenvuelvo normal ya, ¿eh? Yo creo que en Inglaterra puedo sobrevivir. Thank you, don't worry, and thank you too, Justin. Vale, pues lo primero es que vamos a ver los fanarts, ¿vale? Estoy aquí ya en la página. Entonces, me voy a Maricarte. Chicos, he visto los clips. Mis dieces, porque los clips me encantan, gente. Cuando me hacéis clips, os juro, me encantan. Muchísimas gracias por los clips, me he reído mucho. También he visto, no sé si Chapo Le Pego está presente, pero he visto el vídeo que me mandó, que me hizo mucha gracia también. Don't worry it. Venid, hermanos, venid. Jamilino Macherino, ya se está un poco tarde, ¿eh? Pero bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jamilino Macherino? Oye, no es por nada, pero tu nombre mola mucho. Es como que tiene gancho, como que va solo, ¿no? Como una cadena, no sé, no sé, muy guay. Ojo, la mi casa. Pues nada, pues vamos a ver los maricartes, ¿vale? También me había comentado una personilla que me lo había mandado por privado. Vamos a ver, si no están aquí, lo miraré por el privado. Y si no, ahora lo vemos. Buenas, hola Pica, lo siento, seño. No pasa nada. No te castigo por esta vez. Solo te pongo un puntito rojo para que lo tengas en cuenta. Se me jodió la bicicleta de camino a casa. Oh, shit, vale, entonces lo entiendo, pero lo importante es que estés tú bien. Hola, ¿cómo anda? Hola, Regrise, ¿qué tal? Uy, Regrise, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí que vamos a ver ahora los fanarts, luego jugar un Gartic con vosotros y luego un poco de Undertale, que tengo muchas ganas de Undertale. Las ruedas hicieron boom y volé y me hizo volar. Joder, Jamenino, pues espero que estés bien, que es lo importante. Pues a ver, vale, sí, esta soy yo. Vale, esto es lo que me inventó Foltrax, por favor, que no está presente y ya estamos viendo sus cosas. Foltrax, me encanta, soy yo. Oye, Foltrax, te quiero pedir. Esto lo tengo que poner en Twitter. Foltrax, te pido permiso para poner esto en Twitter, por favor. Bueno, luego se lo comento. ¡Ay, me encanta! ¡Por fin me han hecho un perrito yo! ¡Soy un perrito! ¡No! ¡Te chemsificaron! ¡No! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta, gente!
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Fall Track. Bueno, para cuando veas esto, si lo ves off stream, me encanta. Muchísimas gracias, muy cuquita. Me comentó que me hizo uno mamadísimo. Mira, le voy a dar uno de estos. ¡Ay, qué! ¡Ay, no me digas! ¡Que se ha convertido en emote! ¡Ay, no me digas! Me encanta, me encanta. Eso es malo, los chims son un virus. ¡No pasa nada! También me ha hecho uno mamadísimo, creo. ¡No! ¡Chim, chim, mi cara, marica! Sí. ¡Ah! El emote. Pásame el número de tu profe. Fingiré ser tu padre y le diré al profe que algo malo ha pasado y que tienes que salir inmediatamente. Chicos, porque no podía ver el directo en clase. Muchísimas gracias por haceros la molestia de verlo y jugarosla en clase por mí. Os lo agradezco, ¿eh? De verdad. Si jugáis a los espías para verme a mí y lo agradezco, os vais a hacer, mira, bilingües, espías, agentes de la CIA. Y encima, pues buenos viewers, gente culta. Es que, ¿qué más queréis? Por dos. You are not wrong when you say the Discord server is filled with Spanish people. Yes, it's a lot of Spanish people, but there is, for example, Ben, he knows English and most of the people in Spain or in other country that speak in Spanish knows a little bit of on English, so you can communicate with any with when you want with any person because they know a little bit, so yeah. Yo ando igual. Joder, Kira, pues muchísimas gracias, de verdad. Oh, bueno, próximamente chismarica mamadísima. Sí, Fall Track, luego lo veo, que lo vi que me lo mandaste por privado, creo. Marica, mi VTuber favorita, Fox Kira, me encanta. Ay, este era el dibujillo que se te había borrado y lo tienes que volver a hacer. Oh, got it. Sorry for my pronunciation, Justin. Ay, me encanta, Kira. Es muy cookie, soy yo. Soy yo, es de mi banner, me encanta. Ay, la firma. ¡Qué cookie! Me quedo piola, la verdad que sí. Me encanta Kira. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Jope. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, me gusta mucho. Jo, es que me hace tanta ilusión cuando me enviáis todos estos. ¿Algún día? Voy a imprimir todos mis fanarts y ponerlos por la pared de mi habitación porque me encanta. Muchísimas gracias, Kira Merre, que te encanta y que Marika te quiere mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Muy cookie soy yo. Oh, qué bien te salió. Te salió súper bien. Le voy a dar una arriba. Muchísimas gracias. No hay de qué, mejor dicho, gracias a ti por hacer streams. Oh, muchísimas gracias, Kira, jope. Oh, tarde mucho, pero ahí está. Arte, sí, está muy chuli. A ver, pelotilla mangaka. Oh, pelotilla mangaka, se ha puesto mi nombre. Como Lunito que se puso Matías Nevera, me encanta. Ella está en los canales públicos. Ella está en los canales públicos, sí. ¿Me creerías de que lo hice en teléfono con lápiz? ¿Qué dices en el teléfono? Oh my god, pues mis 10, te salió súper, súper bien, de verdad. Hola Jeff, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te van a desmonetizar por lo que puse en Marimemes. No, no. Los Marimemes no los voy a ver, ven, creo. Porque los Marimemes hay un filtro. El Anomen hace un filtro y filtra los memes, pero creo que no me ha pasado nada, no. Bueno, de todos modos, eso ahora le echo un vistazo con la aprobación de Anomen. Llego tarde, Olis. ¡Oli, ya! ¡Justo, justo! Has llegado cuando iba a ver tu dibujito. ¡Mola! Estoy bien, estaba viendo cómo ser VTuber Tenken. ¡Qué bien, Jeff! Espero que hayas aprendido mucho. ¡Sabiduría! Sí, se me ha olvidado. ¡Aquacrine! ¡No, Anomen! Pues venga, hazlo rápido. O si no, ahora lo miro por encima yo. No te preocupes. Tiene una PC del 2010. ¡Oh! Yeah. F por ti. ¡Matías! 454342. Muchísimas gracias por seguirme. Soy VTuber Marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, tengo muchos por verte por aquí. Estaba viendo fanarts que me estaban haciendo. Ya nos íbamos a ir al Gartic. No sé qué me has puesto. Pero ni hao. Konnichiwa. Ohayo.
Ah, eso lo hice en la capa de fondo, tuve que rehacerlo todo y sigo que dibuja y dibuja. Ay, ya, pero lo voy a ver igualmente. Has venido justo, justo para cuando lo iba a ver. Había dicho que era mejor no dar spoilers, pero qué va. Aquí va el boceto, el primer frame. ¡Oh! ¡Ay, qué chuli! ¡Ay, soy yo! ¡Ay, soy yo durmiendo! ¡No me lo creo! ¡Ay, el bocetillo! ¡Ah! La alfombra con mi arriba. ¡Me encanta ella! Lo siento por ver tu boceto, pero es que yo no lo sabía. Perdónenme, perdónenme. ¿Te había dicho algo a Nomen? No, no, no. ¡Ay, me encanta! Espera, ¿Frame? ¡Ah! ¡Frame! Hablo español y chino e inglés. Pues Matías, perfecto. Contigo vamos a aprender chino en este canal. ¡Ey, ya! ¡Big hat! ¡Ya! Yeah, ¡Because I wear a big hat when I finish the streams! ¡Oh! ¡I love it! ¡Ey, ya! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Estoy deseando ver el dibujo final. Oye, chicos. Oye, chicos. O sea, sois unos artistas, ¿eh? De verdad. Ahora entiendo muchas cosas del Gartic, de por qué sois todos tan pros. Ya, me encanta, no, me re que te encanta, de verdad. Dibujas súper bien, de verdad, te lo juro, me encanta. ¡Ay, soy yo! Es que me ha encantado. Esto de arriba, estos detallitos y el vino aquí y la tortilla que no queda, es que me encanta, te lo juro, te lo juro. Me encanta el menú. El calendario. ¡Ay! Con mis streams. Cuando hago streams. ¡Oh, Dios mío! Pero esto es buenísimo, ¿eh? O sea, esto es buenísimo. Me encanta, ya te lo juro. Es que, guau, flipanding. Flipo con vosotros. Ay, gracias por pensar en mí, de verdad, y por hacerme estos fanarts. Me encantan. 10 de 10, 20 de 10, no, 30, 40. Y eso que es un boceto, y luego cuando termine. Ay, por Dios. Ey, ya siento meterte presión, pero ahora mismo todo el mundo está esperando a que termines el dibujo. Pero sin presiones. Y estoy aprendiendo a la vez. Joder, Matías, eres un crack, ¿eh? Eres plurilingüe. Qué suerte, ojalá yo. Ay, qué guay, jope. Jep, te he enviado un mensaje directo por Twitch para que lo veas. En Twitch te he contestado. Ay, qué chuli. Digo boceto, pero solamente sea boceto de boceto. No creo que pueda hacer un buen line art por ahora en cuanto a la animación se refiera. Ay, qué chuli. Pero vamos a ver, ay, ya, me encanta. No, tú tranquila, ¿eh? Tú termina cuando puedas, porque es que, de verdad. Uf, es que, ay, me emociono. Muchísimas gracias, Jope. No sé cómo agradecértelo, de verdad. ¿No hablas chino? Pues no. Ojalá hablase chino, Matías. No, no hablo chino. Sí, mi PC no ha explotado todavía. Bien, ye. Pues sí, pues te envío un mensaje directo por Twitch. Oye, oye, oye. No hablo chino, pero bueno. ¿Pero qué se le va a hacer? Ahí estamos. Yo soy española y hablo de España, pero no hablo inglés y ya está, inglés español. Ojalá hablase chino, pero bueno. Which son, how long have you been here? Oh. Bueno, de nuevo maricos y maricas. Les presento a la Chims marica mamadísima. Ah, esta sí, esta es la buena gente. Hola. Y Trocodino, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica. De que mucho espero verte por aquí. Esta es la mamadísima, gente. Ese no es un dibujo, es un emote. Da igual, pero es buenísimo. Oye, claro, es que Foltrax no está presente ahora. Foltrax, cuando veas esto, por favor, déjame usar tus estos, bueno, creo que ya se han convertido en emote, al menos el chin marica pequeñito, ¿eh? Por favor, déjame ponerlos en Twitter porque es que son buenísimos. Muchísimas gracias y me encantan, de verdad, me encantan, me encantan. Muchísimas gracias. Altérate, Santa. Muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme, marica, tiene mucho, espero verte por aquí. Hola, y Trocodino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfect meme, yes, it's amazing, Justin, it's incredible, I love it, oh my god, Foltrax, para cuando veas esto, me encanta. Ahora ya tenemos a la mamadísima y a la y a la y a esta. Así que yo voy a poner, lo siento mucho, las dos en Twitter. Yo no soy como el millón, yo pido consentimiento. Así que, Foltra, cuando veas esto, por favor, déjame ponerlos en Twitter, que es que me encanta, me encanta.
No, ¿qué fue? Que Chem significó a marica, te encontré y te arrepentirás de haberlo hecho. No, sí me encantan, en verdad me encanta humillarme a mí misma, te lo juro. Me encanta humillarme a mí misma, me encantan los dibujos en los que se me humillan y los me... es que me encanta, o sea, me encanta reírme a mí misma y te lo juro que esto es buenísimo. Me encanta, me encanta. ¡Ostras, viva Cristo Rey! Chicos, esto sí es un ser de cristiano, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Chicos, la verdad es que todos sois maravillosísimos. Santi, el crack, vaya nombre. Muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanita, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Estábamos viendo los fanarts y los memes que me ha hecho la gente. Ay, el marica anime, joe. Ojalá, ojalá. Marica pide permiso para subir los chips a Twitter. Sí. Ahora ya lo verá, que creo que está en clase, ¿eh? Creo que está en clase. Entonces, a ver. ¿Qué me puedo encontrar en Marimemes, Anomen? ¿Hay algo así poco cristiano? ¿Hay algo así raro? Coméntame. Si no hay nada, miro los memes rapidísimo y nos vamos al Gartic. Si no, pues me espero a que hagas un filtro. Ah, mira, ya están aquí. Vale. ¡Ah! ¡Oh, te han hecho papucho total! ¡Ah, no, men! ¿Pero esto qué es? Te lo paso al único importante a meme review. ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, ven! ¡Que le has hecho! ¡Me encanta! ¡Es buenísimo! ¡Ah, no, men! ¡Eres tú! ¡Eres el papito, ah, no, men! ¡Papito malote, ah, no, men! ¡Me encanta! ¡Por Dios! ¡Bebe agua, ahora bebo, ahora bebo! Bueno, vuelvo luego, que ahora voy a comer. Dejo mi agüita ahora sí. ¡Yay! Muchísimas gracias por el agua. Va, a ver, aquí está el agua, aquí está el vaso. Procedo a beber. ¡Agua, agua! Muchísimas gracias por el agua, agua, ella. Rofi, contexto. ¡Ah, no, men! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Ver! ¡It's a nomen, Justin! ¡It's a nomen! Edux Club, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. ¿Qué tal? Hola, Kirbo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí viendo los fanarts y los memes que ha mandado la gente. Y ahora nos vamos al Gartic un par de partidas y luego al Undertale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ven, I love it so much, me encanta, ven, es buenísimo. Que es verdad, que nadie, poco se habla, pero a Nomen, madre mía, el papito, el papucho total. Papucho total, me encanta, ven, es buenísimo. A Nomen, bien, y tú bien aquí, por lo que he dicho, viendo los memes y tal de la gente, y ahora nos vamos al Gartic, por si te quieres unir. Me encanta, me encanta. Uy. Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar. Ay, pero tengo que irme al de memes, ¿no? Le voy a dar. ¡Yeah! ¡Arriba! ¡Me encanta, ve! ¡Muchísimas gracias! ¡Es buenísimo! ¡Ah, no, men! Yo no digo nada, ¿eh? Pero. Yo no digo nada, pero yo usaría esto y me lo pondría de perfil de Discord, ¿eh? ¡Es buenísimo! En vez del mí este de la Wii. Yo soy tú y me pongo esto. Es buenísimo. Y trato de dibujarte con 0% de experiencia. Y si trato de dibujarte con 100%, con 0% de experiencia con Pai, me encantaría. Jeff, muchísimas gracias, ¿eh? Pues en serio. Si haces yo es que todos los dibujos que me hagáis me encantan. Tanto si me humilláis como si me hacéis súper maravillosa porque me hacen mucha gracia. Jo, pues, venlo, Jeff, si lo haces. Yo todos los martes veo los maricartes y lo veré y reaccionaré y me encantaría, obviamente. Ahora vamos a comprobar los dibujos cero experiencia en Gartic. ¡Que sí! Vámonos al Gartic. Teléfono descompuesto, qué mal suena, ¿eh? Vale, a ver, primero voy a. Ay, esta mierda siempre sale, ¿eh? Acepto todo, vendo mi alma al diablo. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué ahora ponen? ¿Qué ahora ponen gente aquí? A ver de quiénes están. Madre mía, esto. La tecnología, chicos. La tecnología. Vale, pues. Ahora sale la gente que está en directo haciendo todas estas mierdas. Vale, a ver. Voy a. A ver esto aquí. A ver. Ahí. Yo creo que así está bien. Sí, yo creo que así está bien. Vale. Los chetos
Aquí están los chetos, que los voy a poner. Vale, pues voy a poner VTuber. Ahora os leo, gente. VTuber marica. Y me voy a poner... ¿Qué me pongo? Venga, el panda este. Vamos a crear sala. Invitar. Y aquí tenéis el enlace. Ah, mira la categoría. Ay, gracias por cambiarme de categoría, Nomen, que siempre se me olvida. Hola, termino trabajo y veo cómo me sale el dibujillo. Vale, muchísimas gracias, Jope, por hacer el esfuerzo, de verdad. Cuando hacéis un dibujo pensando en mí, lo agradezco muchísimo. Efra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Armónica. Hola, Guaspardi también. ¿Cómo estás en Armónica? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Ay, Kirbo, muchísimas gracias por el host. El teléfono descompuesto era de que empezaban de una persona susurrando algo a la otra y lo que entendió lo pasa al siguiente y lo último dice en voz alta. Sí, pero es lo mismo, pero en dibujo. Por eso se llama teléfono descompuesto, pero es de dibujos. Pero que mola más Gartic Phone, ¿no? Como que teléfono descompuesto. Nosotros aquí en España, bueno, no sé, ¿eh? Pero yo lo llamaba el teléfono estropeado. El teléfono estropeado, ¿no? El teléfono estropeado. Directamente el teléfono estropeado. Porque como que más corto y suena mejor. Pensaba que estabas con el Osu. En Armónica, el Osu son los miércoles, es decir, mañana, y los domingos. Pero bueno, cheto, sí. This is because to not to cheat. Because if someone want to cheat and want to see what I am drawing, because most of my followers are going to play with me to be, pues it's to know to cheat. Basically. Entiendo. En Armónica, lo siento muchísimo. Igualmente, espero que... Ah, mira, ya estás aquí jugando. Ya verás que nos lo vamos a pasar muy bien hoy. A la gente, sobre todo, les encantan los martes y los días de oso. Así que creo que te lo vas a pasar igual de bien. I'm just gonna watch it, that's okay. That's okay, Justin, thank you so much for viewing, por seeing me. Thank you so much. Ok. Entonces, ¿estamos cuatro solamente? Si estamos cuatro, podemos permitirnos hacer una de estas chorradillas. ¿Queréis probar algo así? Because you are beautiful. Oh, what guapet. Oh, el Don Ganso. Muchísimas gracias. Oh, okay. Vale, a ver. ¿Quién es esta? Me están suplantando, gente. ¿Quién me ha suplantado? What did I miss? Nothing. Pero el Don Ganso, tú eres español, ¿no? No me vendría mal un descanso de hacer mi tarea. Métete, corre. Te esperamos. Ostras, hay dos maricas. ¡No! ¡Mi némesis! El Don Gasejo, ya sabía yo, pero sigue. Ya es que te estoy hablando y digo, pero si este habla español, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estabas intentando trolear o qué? Yo rayando digo, pero claro, tú hablando tan normal en inglés, sigo, pero si este, a ver, yo creo que sabe español. ¡Yay! ¡Directo! No sé cuál es la marica real. ¡No! ¡Casi cuela! Sí, ¿eh? Casi me lo creo. Porque yo, bueno, es que soy muy buena persona. ¿Qué le voy a hacer? How do you play the game? You have to draw something that one person have right. And then another person have to understand your drawing and write what is the draw and the objective is that to ¿cómo se dice acertar? ¿Cómo lo digo? The objective is that the drawing have to the first person that write the first thing and the final person that write that he thinks that to the final drawing have to be the same. ¡Ay, por Dios, que no me he explicado bien! ¡Ojo, ojo, ojo! Creo que... No sé si me he explicado bien. Ok.
Camón, ¿cómo me uno? Mira, tú lo único que tienes que hacer. Ah, mira, meterte en ese enlace y ya estás. Creo que ya estás, ya te has metido, ¿no? ¡Ay! ¡Mini nickname! ¡Yeah! ¡Bien! Ya estás metido. ¿Puedo unirme, porfis? Claro que sí, Camón. Adoro tu canal. ¡Ay, Oriana! Muchísimas gracias, Jupe. ¿Eres buena y estás buena? No lo sé. Buena no soy y estoy buena, no lo sé. Eso lo tiene que decir otra persona. One person and another person. Gente, es que me pongo muy nerviosa. Pero creo que me ha entendido. Got it. Ok. Sorry, Justin. Yes. Yo no speak en inglés, güey. Hola, Pamplonica. Hola, Kailar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a jugar al Gartic? ¿Te unes? Espera, traductor. Yellow, how are you? Ya me uní, yeah. Do you are the best, thank you. Vale, vamos a ir a una normal, gente. Yo creo que una normal toca, que hace tiempo que no hacemos una normal. Chicos, no ríais de mi inglés. Que lo intento con todo mi corazón, ¿eh? Oh, venga, pues vamos a empezar. Kailar, ¿te vas a unir o le doy? Ay, por Dios, es que no puedo, ¿eh? ¿Le doy? ¿Quién es tu hermanica? Yo sí con trabajos. En clase no puedo entrar. ¡No, Efra! ¡Qué pena! Ya estoy dentro, vale. Sí, Kale y yo estamos dentro. Pues le damos una normal, gente. Venga. Entonces, ahora voy a poner algo. ¡Jo, pues qué pena! Pues espero que, no sé, a ver si tenéis un momentito y me veis. Y si no, pues gracias por pasaros, gente. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ya sé qué va a poner. Espero que nadie ponga lo mismo, por favor. A ver, espérate, voy a poner. Siempre pongo. Bueno, ahora os lo diré. Ya os lo diré cuando salga. Vale, yo he escrito lo que tengo, que lo que ya quiero que la gente dibuje. Efra, pues lo siento mucho y igualmente gracias por pasarte, de verdad. Me hablas inglés, yo te hablo filipino. A lo rato va para acabar, pero bueno. Pero la gente, ¿cómo están pro, chicos? Jo, a ver. ¿Cómo? Pero bueno. ¡No! 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 Ahora veis por qué digo que no. Vale, a ver, chicos, estoy jugando con ratón, ¿vale? A ver. Vale. Ok. Vale. Bueno, ya os imagináis, ¿no? Por dónde van los tiros. Vale, a ver. Pin, pin. Ojo mi pulso, ¿eh? Ojo, cuidado. Pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Uy. Vale, y esto lo cierro aquí. Porque ahora se viene. Tío, ¿por qué hago los dibujos cortados? De verdad, qué mal. Vale, y entonces ahora, si no hay ningún problema, deberían. Chicos, esto sí que no vais a aceptar lo que es, creo, ¿eh? Pero en verdad es muy simple, pero solo la persona, es decir, yo, que haya visto lo que pone ahí, va a saber. Pero es que, no sé, están troleando, gente. Y ahora voy a poner. Espérate, no. Yo soy la real. Ahí estamos. Ojo. Nicolás, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanita, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Voy a beber agua. Aquí está el agua. Muchísimas gracias por el agua, agua, Efra. A ver, ¿qué me decís?
Madre, que deseo la tortilla de patata, que está muy buena. Con o sin cebolla, ya me has hecho desear. Te jugamos actualmente ambas, mola. ¿Te sirve? ¿Me vendieron cómo? No lo sé, no sé qué significa esto. Quantum cebolla. A mí, chicos, sinceramente, yo tortilla con cebolla, ¿eh? No me seáis raros. No me seáis raritos, por favor. Tienes una zanja más grande que la otra. ¿En serio? ¿Dices en el dibujo o en este? Enojada a Sad Clown. ¡Oh! Hola, ¿cómo juego, Nicolis? Actualmente acabamos de entrar, así que ya cuando acabemos la partida. Pero vamos a ver, es que este es Skylar seguro, pero qué obsesión. Qué obsesión con este hombre, de verdad, siempre, es que siempre me piden el mismo tío, A ver, si es que, ay, por Dios, ¿Qué obsesión tenéis? No sé quién es el que dibuja esto, pero qué obsesión, qué obsesión. Vale, creo que tiene los ojos juntos. No, no es amor lo que tú sientes. Es una obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Te hace hacer cosas, si funciona el corazón. Uy. ¿Qué pasa? ¿Esto fue porque dije que mi juzgando antes era este hombre? Porque, a ver, una cosa es que fuera y otra cosa es que me dedicase a dibujarlo, ¿vale? Vale, esto es así, pero yo creo que se entiende, ¿eh? Yo creo que se entiende quién es. Y quien no, pues no ha visto Nickelodeon, gente. Y bueno, el cuerpo, como no me da tiempo, pues voy a... Que no me acuerdo cómo era el cuerpo, tío. Pero bueno, va a ser... Voy a dibujarlo. Ti, tiri, ti, ti, tiri. Pero bueno, lo importante... Ah, sin ver... Uf. Pues normal. Pues normal, normal. Ay, que se me acaba el tiempo. Piririri. Yo creo que sí lo he hecho bien, gente, ¿eh? Piririri. Piririri. Ah, que no me da tiempo. ¡Que no me da tiempo! Hecho. Yo creo que debéis saber quién es, gente. ¡Sí! ¡Anomen! Dibujo, verás el dibujo. Hostia, Daniel el fantasma. Ah, vale, el dibujo. Hola, me ha parecido muy chulo el directo. No sé si puedo jugar con vosotros. Andrés Adkit, tienes que esperarte a que terminemos la partida. Y claro que puedes jugar con nosotros. Estoy jugando con todos los seguidores. Cuando acabemos la ronda puedes entrar. Exacto. Dacha Western Driving. Thank you, Justin. ¿Rojo? No lo sé. Es que me ha hecho con ropa normal. Entonces, no terminé el dibujo yo tampoco. Fresa. Monstruo. Atacando. Tomates pequeñis. No sé. Literal, he puesto lo que veo. ¡Ay! ¡Ay, no me acuerdo! No me acuerdo, tío, pero esto es buenísimo, ¿eh? Esto es buenísimo, espérate. No me acuerdo, tío, cómo era. No me acuerdo cómo era. Espérate que lo visualice. ¡Ay, por Dios! Espérate. Joder, macho, qué pena. Es que no me acuerdo, tío. Que yo soy más de... Oh. Espérate. Uf, a ver si me acuerdo. Creo que era así. Creo que era así, gente. Si hay alguien que ya estás adivinando lo que estoy dibujando, mis dieces, ¿eh? Porque la verdad que para adivinar mis dibujos... Picasso. Vale, entonces, ahora. Esto era... así. Vale, lo primero. Esto así. Luego para que. Vale. Esto así, así. Buah, es que no me acuerdo. ¡Hi, hi! ¡Hola, Glitch and BT!
Augusto, X Augusto, muchísimas gracias por seguirme. Soy VTuber Marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Ah, no, coño, que esto es. Cállate. Que esto es. Esto es así. ¡Ay! ¡Ay, que no me sale! Espérate. Esto es rojo encima. ¡Ay, que no me va a dar tiempo! Uf. Ahora. Uf, no me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Creo que lo estoy haciendo al revés, pero bueno. Y luego. Vale. Aquí. Aquí uno. Aquí otro. Aquí a. ¡Ah! Mira que es fácil lo que me ha tocado, pero es que no me ha dado tiempo. ¡Ah! No. Ping. ¡Ah! Ping. 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No me ha dado tiempo. He hecho. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ojo! ¡Qué chuli! Esto no, tiene que ser. Vale, a ver. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Yo participo en la otra. Nice y wrong. ¡Hi, hi! Glitch Chan TV, ¿qué tal? ¡Hola, Augusto, el mandito! ¡Sí! Hola, perdón por salirme. Tenía que hacer un formulario. Vale, Oriana, no pasa nada. ¿De dónde eres? ¡De España! Soy nickname. Ah, vale, control. ¡Yay! ¡You're the best! ¡Thank you, Justin! Buenas, hola, Luis Bordón, ¿qué tal? Cominac, hola, ¿qué tal? ¿Eres de España? ¡Sí! ¡Soy de España! Andra, Vid, YouTube, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¡Glitchan, BT! Muchísimas gracias por seguirme. Soy VTuber Marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. ¡Ojo! ¿Quién más? ¿Quién más? Andra B, YouTube, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. María, que te viene mucho. Espero verte por aquí. Vale. A ver. Esto por aquí. Esto por acá. Entonces, esto. No, así no. Espérate. Tiene que ser más como. Y esto sí. Y ahora. ¡Ojo! ¡Que estoy haciéndolo arriba, eh! ¡Estoy haciendo la bandera sin querer! ¡Arriba! ¡Ojo! ¡Arriba! Vale. Entonces aquí. Pam. 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 Vale, luego. Luego, pues. Mira, los voy a dibujar todos verdes porque luego no me da tiempo. ¿Vale? A ver. ¡Ah! Bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Ah. Tan, 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 tan. Y aquí, bueno, ya que me da tiempo, pues un volcán. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Una wea loca, yo conozco el otro lado de alguien del chat. ¿Cómo? El otro lado de alguien del chat, ¿cómo? Mejor llámame Andra o Andravid. Vale, te llamaré Andra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuerdo cuando se voló la sombrilla de playa y perseguí a mí misma la velocidad. Al final alcancé, pero me dolían las piernas y los pulmones. Y también tuve que subir un muro o arena y de casi mi tamaño con la sombrilla en mano que ni fuera esa, la del guerrero ninja americano. Lord Les Bordor. Pero cuál, menudas aventuras te montas, ¿no? Españita, yeah. No puedo dibujar bien. A ver, es normal. Estamos. Yo estoy jugando con ratón, gente. No os penséis. It's amazing, ¿no? Hacen lluvias.
La web se sube y baja. Hola, Yakuru, ¿qué tal? Admirar nuestras obras de arte, sí. Y tu hermana Kachin mamadísima. ¡Ojo, Kyler, qué guay! Sepo mucho inglés, yeah. Yo decía la perro, pero eso también está bien. Y pongo VTuber porque hay gente que no lo pilla, entonces. ¡Ay, no le dio tiempo! ¡Mi hermana casi cabeza! ¡No! ¡No les dio tiempo! ¡No cabeza! ¡No les dio tiempo! ¡Sin cabeza! ¡Ay, ¡Ah! Oye, ¿quién es mi impostora? ¡Esta es una impostora! ¡What the fuck! Mi impostora, no había terminado mi dibujo. Ya, no pasa nada. ¡Danny Phantom! ¡Fox! Siempre estás con Danny Phantom, ¿eh? De verdad. ¡Ojo! ¡Esto le ha salido muy bien! ¡Ay, cómo le ha salido muy bien, ¿eh? ¡Poca broma! Danny Phantom sin vestir de héroe. ¡Ay, yo la cagué ya! Bueno, a ver. Se parece. ¡Chicos! ¿Cómo lo podéis hacer tan bien? Yo lo hago con ratón, ¿eh? No os penséis. La mataste, sí. VTuber marica por la cara. Ah, no, vencí, marica. Oh, la mataste, buenas. Hola, Yakur, ¿qué tal? Si quieres, puedo darte algún consejo de Twitch más tarde. Ah, vale, Andra, como quieras. Puedes decírmelo por susurros, si quieres. En ninguna pude terminar la cabeza, no. Es que las he puesto un pañuelo rojo a Daniel Fantasma. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Joder, pero no se parece a mí, coño. Le he puesto el pelo gris. Pero no sé qué tenéis con Danny Phantom, ¿eh? Tenéis una obsesión. Marica Terrariana, ¡oh! Tío, eres una impostora y además. Es que no veas, ¿eh? Qué mal, qué mal. No sé cómo susurrarte. Enviarme un mensaje por Twitch o si no por Discord. Lo que tú prefieras. Everyone is amazing, yeah. Mojaris. Mojoros Mask. ¿Qué coño? Oh, me mola extinguir. ¡Ojo, qué chuli! Me tiene que extinguir los diccionarios. Oye, ¿por qué yo hago dibujos de mierda, eh? Messi Verdisco, gracias, Sandra, por los consejillos. Madre mía, para eso pescando la funeraria, pero a ver. Es que, ¿qué movidas os montáis? Es que no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. Efra es la némesis de Marica. También, ¿eh? Podría colar, podría colar. Sara Gamer 866, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu Marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Estamos jugando al Garty todos juntos. Es que el de Majora's Mask es un juego de Legend of Zelda. Sí, lo sé, pero no lo había entendido muy bien. Hola, ¿se puede jugar? Claro que sí, Obetense. Estamos esperando a ver los dibujillos. Oh, diablilla, Eframonio. Mira cómo te han puesto la némesis de marica. Ahora después os metéis los que queráis. Busca Luna de Legend of Zelda. Sí, sé cuál es el juego, se me encanta. Yo tampoco. Gracias. Y eso traté de hacer. Una fresa malvada espiando a los tomates. LOL. ¡Oh! ¡No se estaba atacando! ¡Obetense! ¡Muchísimas gracias por seguirme! Soy tu marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. ¡Oh! ¡Ojo! Oye, mi impostora es horrible, ¿eh? No es por nada, pero es horrible, corazón. ¡Ojo, Anome! Pero bueno, pero Anome, tú no usas tableta, ¿no? No me vas a hacer un pussy, tú. El único dibujo que, según yo, me salió bien. A ver. Yo soy la VTuber marica real, ojo, ¿eh? La gente. Señor, me está usted ofendiendo. Y yo le puse, claro, yo le puse. Yo soy la real. VTuber marica confundida, la verdad que sí. De hecho, might want to murder. Yeah, I think yes. Fresa malvada viendo tomates, oh. What? Ojo, está buena, y come on. Marica dice, what? No sé dibujar bien. Joder, pues no sé, pero esa es la gracia, no te preocupes. Hombre, llora porque no sabe dibujar. ¡Oh! ¡Qué guay, Kailars! Pero por favor, oye, pero también te digo, Kailars, estás jugando con tableta. Juegas con ventaja, pero bueno, tus dibujos volan, te lo dejo pasar por eso, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué pasa, Nicolís? Dibujo mal, no os importa, ¿no? No, esa es la gracia, Obetense. Esa es la gracia, me has visto a mí, pero tú me has visto a mí. Payaso bendito, bendito. Y la VTuber la entendió mal. O sea, Fox lo entendió mal. Oh my god, payaseando por 10 euros. Máscara carnaval sobre billete de $10, gigante. What? Oh, wow. Oh.
¡Ay, en cereal! ¿Cómo? ¿Te puedo comer? Soy mujer. ¿Y qué pasa con eso? Mando de Xbox. ¡Oh, joder, tío! Me ha salido fatal. Es que yo soy más de Nintendo, eso es lo que iba a decir, y no me acuerdo muy bien del mando. Bendito, no vendido. Depende más de ti, Andra. Entendería vendidito, digo yo, también. Está bendito. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Cool Drawing, yes. La cruceta va abajo y lo del movimiento arriba, jo, es que no sé. La próxima vez va a ser temática como temática. No, va a ser igual. Controla Xbox 30. Mando la Play 2. Yo intenté dibujarlo. Mando la PlayStation. ¡Ojo! Y Camón lo pilló, ¿eh? Camón lo pilló muy bien. Gracias, y Camón, por comprender mi mierda y dibujo. ¡No! Vitor, marica, me caes mal, ¿eh? Vale, gente. Entonces, ya estáis todos, ¿no? ¿Estáis todos aquí? Pues vamos a darle, vamos a darle. ¡No! ¡De la PlayStation, no! Pepe Hans, ¿quién dijo que eso era de la PlayStation 2? No sé, es que Kira. No, fue yo la que lo dibujé, lo que pasa que. Bueno, sí, aparte de que eso era la Xbox, yo soy más de Nintendo y no me conozco al 100% los mandos de la Xbox, de la Play. Sé que van con círculo o triángulo, tal y cual, pero no sé muy bien dónde va la cruceta, dónde va tal, dónde va cual, entonces me lío un poco. Pero más que nada, buenas tardes, Onesa. ¿Cómo está tu dita? Como tu día, hola el Don Ganso, pues muy bien, aquí estamos. Pero estoy pasando muy bien con vosotros, gente, muy a gusto. ¡No! ¡Why no! ¿Me puedo unir? Claro que sí, Andra, métete. Para matarlo, que cómo confunde Xbox con Play 2. Gente, relax, relax. Temática, por ejemplo, películas, personajes de animación, animales. No, puedes dibujar lo que quieras. Lo que a ti te apetezca, sí, pasa el link. Vale, ahora lo paso. Yo tengo ambas. Dos partidos más y me voy a terminar mi tarea. Vale, Jeff, invita. Voy. Nunca olvidaré. A ver. Voy a pasar el link. Ah, mira, ya está. Mogo día ha pasado el link. Mételo, gente. Nunca olvidaré ese día de eso de la sombrilla porque nunca no es fácil subir un muro de arena de su tamaño y poco más. No sé qué onda por correr y miedo de que volará para arriba tuya la adrenalina. Ya, joder, les bordo, pero es que eso le ha pasado a más gente de la que crees, la verdad. Es que es una putadilla, pero bueno, me alegro de que al menos la pudieses escoger si es que la cogiste al final. Por eso sé distinguir, sí. Pedirle enlace al bot si os lo da. Sí. Por si acaso, si me uno, voy a dibujar con el celular. Vale, glitchan. Con tanta gente, mejor una rápida, ¿no? Sí, haremos una rapidilla. Queda una persona más, ya está completo, inicia, sí, voy, voy. ¿Cómo quién cogió a quién? Está llena la sala, no me lo creo. No me lo creo, aumento, aumento. Aumento 16. Gente, gente, vale, a ver, tenemos multitud o partida rápida. Pero yo creo que le daremos a partida rápida, que es lo mismo, pero ojo, y tomen. Bueno, pues lo voy a poner a 18, por si se mete alguien más. ¿Estamos todos? Draw, you are the best. Thank you, Justy. Vale, gente. Aviso. Este va a ser la última partida de Gartic. Porque luego me voy a jugar al Undertale, ¿ok? Así que aprovechad ahora para meteros. Porque seguramente va a ser la última partida antes de que me ponga con el Undertale. Así que, gente, meteros. Dejar todo lo que estáis haciendo y meteros a jugar con Marika. Porque esta va a ser. Ahí estamos. Porque esta va a ser glitch, yay. Porque esta va a ser la última partida del día. Porque luego me iré al Undertale. Normal. Pero es que normal vamos a tardar mucho, ¿eh? Y se supone que tenemos que acabar en 10 minutos. Yo me uniría, pero tengo la tableta gráfica, eso es trampa. Don Ganso, aquí la gente hace trampas igual, me refiero. Hay gente que está usando la tableta. Así que métete y usa la tableta si quieres. No te rayes, métete, venga, métete, métete. Normal, pero menos ronda. ¿Se puede? A ver, personalizados. Tiempo normal. Turnos. Vale. A ver. Tiempo rápido. Vale, voy a poner tiempo rápido. Y ya está. A ver. Ah, no, pero no se guarda. La opción dinámico activa el reloj solo cuando la mayoría pulsa de hecho rápido. Voy a poner rápido. Secuencia, escribir, dibujar. Turnos todos. Y secretismo es activado, vale, pues ya está. Ya está, ya está. Es que no puedo hacer menos rondas. Callar si yo lo hacemos con tableta. Tener tableta no te impide usar el ratón también. En turnos menos. Pero ¿dónde pone? Ah, coño. La mayoría voy a poner. Vale.
Aquí, la mayoría. Vale, Obetense, que no lo había visto. Yo tratando de dibujar con mi mouse del 2015. Yo dibujo con un ratón súper enano, ¿eh? Y lo del ratón no tengo. Tengo que comprarme otro. Bueno, Don Ganso, que sí, que usa tableta, no te preocupes, que hay gente que está usando tableta también. Mari con traje, Camila C, muchísimas gracias por seguirme, soy tu marica de vuestra VTuber española favorita, muchísimas gracias por seguirme, marica, os quiero mucho, espero veros por aquí, ojo. Así, vale, a ver. Yo con mi G502 Lightspeed medio roto, y uso tableta entre comillas, Holanda. Hola, Mari con traje, yo ocupo un mando del chino. Marica, dejad todo lo que tengáis que hacer y jugad. Mis 45 proyectos, are you sure? Sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por gente le doy, ¿eh? Le voy a dar, le voy a dar. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues sí, pues sí, pues sí. Le voy a dar, le voy a dar, gente. ¡Ojo! Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando hoy? Alex324, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Vale, pues empezamos. Y Camón 3, 2, 1, hola Mari, hola Montris, ¿qué tal? Va, a ver, que piense, puedes dibujar lo que sea, siempre que no sea obsceno, ¿vale? Señoras. ¡Ah! I hope everyone happy, yes, I hope too. Justin, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Sé que me vais a matar, pero yo lo llamo así, y punto. Y no hay más que hablar. ¡Ojo! Buah, quiero ver esto. Quiero ver esto, gente. Quiero ver esto. No aparece nada en el menú claro para que no veáis lo que estoy escribiendo. Porque si estoy jugando con vosotros, pues para que no me hagáis trampa. Entonces. Vale, ya está. Gente, como. No sé quién. Ah. Vale. ¡Oh! ¡Wow! Vale. Uf, ¿cómo hago esto? Vale, pues. Vale, a ver, entonces, aquí hay tal, tal, vale, ti, y aquí, oh, esto es buenísimo, ¿verdad? Yo creo que ya sabéis quién es. Jeje. Yeah. Yeah. Vale. Bueno, lo dibujo así rápido porque happens, ¿sabéis? Entonces. Vale, está así. Yo creo que ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? Pam, pararam, pam, pam, pararara. Y pues ya que tengo tiempo, voy a dibujar. Dangerous, dangerous. Vale. Entonces. Vale. A ver, creo que ya sé lo que es, ¿no? Vale, y ahora mira, para poner un poco de detalle, ahora os leo, gente. Vale. Y pues aquí está también, que no me he olvidado, que no me he olvidado. Ah, date. Vale. Vale, esto es así, creo. Más o menos, yo creo que el concepto se entiende. Keanu Reeves, ¿qué coño? ¿Qué decís? A ver. No aparece nada en el menú nuevo, eso para que la gente no haga trampa. Verás, el Don Ganso, le das demasiado al vino. Sí, ya ves. No, el menú del día, ¿me pasas el link? Justo acabamos de entrar, gente. Cállese. Arte posmoderno, David el gnomo, no. ¿Esto qué es?
Yo creo que es esto. ¡Keanu Reeves! ¿Qué coño? ¡Ah, qué pedo! Me pasa el link, parece un anime. It's kinda funny. Escribí algo más o menos difícil para dibujar. Ya está en la última ronda del día. ¡Sí! ¡Exactamente! Ya sé que eso creo. ¡Determination! ¡Sí lo está! ¡Es mi dibujo! La rata palanca, rata jugando. ¡No, Manolito! Rats, 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 we are the rats. We pray at night and we stalk all night. We are the rats, rats, rats. vale. A ver. Matías, please, compórtate. Si no, a la próxima ya sabes lo que toca. Yo no quiero hacerlo, pero voy a tener que hacerlo. Vale, a ver. Vale, a ver. Pues aquí. Vale. Ah, no me please. Luego miras el chat, por fin. Lo voy a hacer salchicha. Porque no me cabe otro tipo de perra aquí. A ver. Yo creo que así. Yo creo que así, gente. Yo creo que ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. No os preocupéis, gente. No os preocupéis. Don't worry, be happy. Vale. Le he puesto un azul al perro. Espérate, espérate. ¿Vale? Ok. Pues ya está. Ya está, chicos. No hay problema. Sí, exacto, Justin, exacto. Eso es. En verdad sí, ¿eh? Pero la clave es esto. La clave es esto. Gracias, Onesan. Oh, Longanza, no te preocupes. No, gracias, no, gracias a ti de verdad por avisar. Porque, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sí. Está en todo, yo sí. No, en el lodo no. En otro sitio. Es que, claro, como estaba pendiente de tal, no he podido hacer, pero no, no, no. ¿por qué soy verde? ¿Cómo? A ver. Vale. Pero no va preguntándose por qué es verde. No lo entiendo. Perro truco. ¿En serio había un marítruco? Navidad no al revés. ¡Oh! Es verdad. ¡Ay, es verdad! Creo que sí. Ahora que lo dices. ¡Ay, llegué tarde! No pasa nada, no, men. Ya lo he hecho yo. No te preocupes. Rofi Mary. ¡Oh! ¡Joder, gente! Pero. Uf, vale, a ver. Vale. 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 Voy a hacer esto. A ver. Es que no hay. Ups. Vale, entonces ahora. Tío, soy horrible. Vale, ups, tío. Es que no entiendo por qué se me va el ratón a veces. Vale. Ahora, ¿cómo adivináis qué es la persona que yo quiero que adivinéis? Entonces, a ver. Vale. Ahora, creo que llevaba esto. Creo que sí, creo que llevaba esto. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Vale, pues yo creo que era así, gente. No vais a adivinar quién es, pero bueno.
Mira, voy a poner una maripista. Voy a poner una maripista. Que la maripista es. ¿Vale? Aquí. Bueno, que la adivine, pues le doy un premio. Que la adivine, le doy un premio. Pero bueno, hecho. Opo, ¿qué es eso? ¡No sé! ¿El Titanic? ¡No! Maricón, traje, estamos ahora en una partida y es la última porque luego me voy a Undertale, lo siento mucho, pero el próximo martes volvemos a jugar al Garty, lo siento. ¡Sí, Anomen! ¡Sí! Muy bien, Anomen. ¿Vendrowmat? Link, ¿qué onda con Navi? ¿Qué? No, no es Navi. ¡Sí, obetense! ¡Oh, shit! Link después de las drogas. No, 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 pero bueno, se parece. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, no me refería al Link de Legend of Zelda. ¡Ah, Maricón, traje! Perdona, perdona, que no te había entendido. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Este es el meme! ¡El meme de Spider-Man! Gente, el meme de Spider-Man, ¿eh? O sea, es buenísimo. Han hecho el meme de Spider-Man, es buenísimo. NP, suerte con la partida. Ah, vale, Maricón, traje, perdóname que no te había entendido. Vale, a ver. Vale. Fua. Espérate tú. Vale. Hasta aquí bien. Parece más un otaku que lo que quiero representar. Pero yo creo que con la ropa. Se va a saber, se va a saber, se va a saber. A ver. Yo creo que con la ropa se va a saber. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien cómo es la ropa, pero bueno, yo voy a intuirlo. Bueno, de todos modos, si es que cuando haga las manos vais a saber quién es. ¿Vale? Cuando haga las manos vais a saber quién es. ¿Vale? Vale. Pues. Yo creo que ya sabéis quién es. Ahora os leo, a ver si lo habéis adivinado. Yo creo que sí, yo creo que se entiende. Ahora viene la parte también chuli, que es. Creo que esto era así. Creo que esto, bueno. Creo que lo importante. A ver, ¿qué me decís? ¿Sí que me decís? Y ponte Martica, ¿cómo? ¿Que me ponga qué? Y pone Martica. Martica, ¿cómo, cómo? Joder, fuera de bromas, dibujas bien. Joder, Don Ganso, muchísimas gracias, en verdad, no sé. Intento hacer lo mejor que puedo. Goku, Goku de Killer, no. Ay, no me acuerdo el nombre. Ah, seguro que sabéis quién es. ¡Sí! ¡Obetense! ¡Muy bien! ¡Obetense muy bien, Pikachu! ¡Ay, me suena en creepy! ¡Yes! ¡Oh! ¡Obetense muy bien! Lo he hecho, pero en modo otaku, creo. ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Lobo! ¡Hi, Lobo! ¡How are you! ¡Hombre, Lobo! ¡Y es español! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Oh! Lo sabía porque lo había dibujado en la ronda anterior. Ah, vale, obetense. Tenía esperanzas. Ah, que era Pikachu, es un anime. ¡No! Sí, exacto, Do Ganso, exacto. Exacto. Ay, por Dios, que me muero. Sí. A ver, yo no lo quería hacer versión anime, pero es que yo no dibujo tan bien. Entonces, como lo tenía que hacer rápido, pues lo he intentado hacer que se entienda. Porque lo más importante, como que ya lo he dibujado, ¿sabéis? Ah, pues me sirve, ¿verdad? Oh, nice, nice, nice. Vale. Vale.
Uy, espérate, espérate. Esta es fácil, ¿vale, gente? Esto es fácil. Que la haga yo mal, pues es otra cosa. Entonces. Vale. Vale. Entonces. Vale. Y pues aquí. Chicos, dibujo el sol como cuando lo dibujábamos de pequeños. Porque bueno, tampoco es un misterio de que esto es un sol. ¿No lo dibujáis así? Yo siempre, tío. Yo siempre lo dibujaba así. En la esquina. Encima me parecía bohemia, me parecía una obra de arte. Vale, pues yo creo que sí. Espérate. Tirirín, tirirín, tirirín. Me falta el toque que es. Ping, ping, piang, piang. Y para que no lo malinterpretéis, esto. Ah, no, esto no. Esto es rosa. Ahí. Ahora sí que lo sabéis bien. te contrato para hacer un manga tuyo. ¿Qué te parece? ¿Lo dibujas tú? No te creas, ¿eh? Alguna vez sí que me ha dado, pero le apuntaron en algún concurso, pero entre que no me veía muy pro y entre que al final nada, pues eso. Algún día, igual algún día me da por hacerlo. Tarde, pero llegó. ¿Quién tenía que hacer un examen? ¡Lunito! ¡Bienvenido! ¡It's amazing show! ¡Thank you, Justin! ¡Thank you so much! ¡Ratatatatatata! Ta, 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 ta. Me ha tocado dibujar dos emotes tristes seguidos. ¿Qué dices? Manolo Escobar. ¡No! Sapo Escobar Gaviria. ¡No! ¡Qué señor! Parece una rata top malhechora, drogadicto, rufián, asesino escolar. ¡No, gente! Parece una rata top malhechora. No, 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 no. ¿Es un gato? ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¿Qué pensáis? ¿Es un gato? ¡Sí! ¡Exacto, yeah! ¡Exacto! No entendí. Vale. ¡Ojo, ojo! ¿Qué está pasando? Ahora lo leo. Vale, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh my god! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Espérate, espérate. Ojo, ojo. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Ese parche entonces no era una gafa, gope. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, a ver. Mari con traje, Camila, láser, Alex. Vale, esto sí. Vale, Mari con traje, Camil Láser, Alex 342, Ugu, Hentai Whip, Norencito, William Otaku 999, Dem, Sea Shadow, Balak 760, muchísimas gracias por seguirme, soy VTuber Marica, vuestra VTuber española favorita, muchísimas gracias por seguirme, Marica, os quiere mucho, espero veros por aquí. Vale, ya estamos, voy a leeros a ver qué decís. espero que este sea el último, sí lo es. Quiero irme a comer. No, creo que no son bots, Kira. Everyone is perfect. Thank you, Justin. Thank you for evaluating my art. Así es, soy bot arriba. Augusto, son bots. No, no son bots, gente. Son bots, bótalos. No, no, no. Yo he sido un voto todo este tiempo. No, no son. ¡Viva España! ¡Viva! No son bots. No problem, Mari, no te preocupes. Ah, porque los viewers si subieran todos, cálmense, falsa alarma. Kitsune acá, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Gente, muchísimas gracias a todos los que me habéis seguido. Muchas, muchas gracias. He puesto las supernenas mariquiles. Nada, jope. Quería ver a las supernenas, pero modo marica, tío. Muchísimas gracias a todos. Todos cálmense, falsa alarma. Pero seguimos siendo bots, lo que no tenemos corazón porque no lo rompieron. Gente, muchísimas gracias, jope. Minimalismo claro sobre fondo blanco. No entendí. Vale, esto fue la chica que no entiende. Te daría timeout por el chistosito. Gente, muchísimas gracias por seguirme. Marica, os quiere mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, Marica feliz.
¿Pero es verdad o me lo niegan? ¿Te lo niegan, emoticón? Niéguenmelo. Chetos. Ay, mira, ya que estamos, me puedo quitar los chetos ya. ¡Superventilador! ¡Wey! ¡Está chulo este dibujo! ¡Super fan! Ventilador en inglés. ¿Cómo? ¿Ventilador en inglés? ¿Por qué en inglés? Ventilador. ¡Ventilador Seichon! FNAF. FNAF por la cara, tío. ¡Cheto! ¡Yeah! Me lo he quitado, me lo he quitado. Fan en inglés, es ventilador. ¡Ah! Oh my god, ¿pero qué es esto? Creo que aquí salía un poco, ¿eh? Se le ha hecho la picha un lío. Sigue andando por una intersección en la noche tachado. ¿Qué? ¡Hostia, es verdad! Pero cabrón, tienes una vista prodigiosa y yo no sabía lo que era esto. Estas líneas no se me van. Retrasado, tratando de borrar líneas en la calle. Oh my god. Oh, dibujo mal. András, la gracia. Me he reído muchísimo. Y adiós, ventilador. Creepy. Tortuga niña trabajando en el telepizza. ¡Ojo, qué bueno, alitas! Tortuga niña entregando pizza, qué bueno, tío. Pero ¿cómo os da tiempo a hacer estas cosas? A mí no me da tiempo. Oh my god, esto es un poco Illuminati. Esto ya no sé lo que es. Sara ha dicho: mira, yo me voy. Yo me voy. Aquí no puedo hacer nada. Estoy en el móvil, no te preocupes. Pues alitas, lo has hecho súper bien, ¿eh? ¡Ojo! ¿Rap? ¿Cómo? ¿Cómo lo has entendido? ¡Andrea! ¡Andrés! ¿Cómo lo has entendido? ¡Ojo! ¿Que volvemos? Especifique. Persona quejándose de que otra no especificó. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh my god! Pero muy bien, gente. Dibujan re bien, ¿verdad? Te como a besos. Lo has hecho bien. Lo has hecho muy bien, alitas, de verdad. Gracias. Oh. Ratón dibujando una tableta, ¡yay! ¡Lo ha acertado! ¡Lo ha acertado, gente! ¡Lo ha acertado! Ratón usando una tableta gráfica, ¡yay! ¡Lo ha acertado! Si es que. ¿Cómo tengo una comprensión visual, eh? Ratatouille firmando. ¡No! ¡Métense! ¿Tú qué has acertado, mi Chucky? No bullying. ¡Firme! ¡No! Un forma de firmando un contrato triangular. Pues muy bien. ¡Ojo, Glitch! ¡Qué chulín dibujito! ¡Qué chulín! Ah, pensé que era palanca, ya. Es normal. YouTuber pagando con dinero. ¡Oh, soy yo! ¡Soy yo! ¡Lol, Epic! ¡No bullying, no bullying! ¡Oh! ¿Cuánta gente se ha ido, no? Terror in Resonance. ¡Oh! ¡Oh! Creo que este juego lo he oído, tío. LOL. Película de terror. Oh. Oh. Chucky, qué cookie. Chucky con un cuchillo con sangre en la punta. ¿No viste mi mensaje? ¿Qué mensaje, Kira? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Terror. Chucky. Yay, he hecho Chucky, pero más clásico. Kira, el asesino, ¿qué mensaje en el juego? Ay, no, no lo he visto, jope. Estaba mirando los comentarios, lo siento. Chucky matando, censura. Está guay, está guay. Chucky raro, ya no importa. Ay, lo siento, Kira, lo siento mucho. Perdóname, perdóname. Dibuja Terminator modelo 800, esqueleto. Joder, anda que no eres específico, ¿eh? ¿Quieres también una tarta o un gran té? aún así lo he hecho bastante bien. Un Terminator T-1000 sin carne humana cubriéndole, pero chicos. Por Dios, ¿eh? Madre mía, no entendí, carita sonrojada. Oh, al emoji que nos hemos ido. Al emoji. ¡Ay! ¿Qué estaba yo sin él este enchufado? ¿Nadie se ve Terminator? Sí, coño, pero ¿qué haces pidiendo? No entendí. Madre mía, nadie entendió. ¿Cómo pides algo tan específico? A mí es que no me da tiempo a dibujar eso. Chica, no entiende. Oh, se sonroja. Vaya, pero sí, yo sí que vi, yo sí que vi. Kira, yo sí que lo he visto, susto. ¡Marica truco! Yo no la he terminado de Terminator de ver. Solo 3 ratitos vemos Terminator.
Ese chiste, ¿eh? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha entrado? Un teléfono enfermo con gripe. Señor sosteniendo una tablet con virus enfermo con termómetro. LOL. Peligro, jade, XT. ¿What? En blanco, dibuja lo que quieras, pero cúrratelo. Oh my god, buenísimo. Referencia a Terminator. Oh, sí. Mi propio castillo de Oli. De Olite de arena. Oh. ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! Soy yo, gente. Soy yo, pero no he entendido lo de Olite. Marica, creando el castillo de Olite en arena. Ah, de Olite. ¿Dónde está Olite? Oh, Hugo. Undertale. Esto era Undertale, gente. O sea, no era Sans ni el otro. Era como el conjunto. ¡Oh, Undertale! ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado! Que no soy de Pamplona, Kailas. Que mi personaje es de Navarra. Pero yo soy de España en general. ¡Oh, Sans flaco y hueso con capa! ¡Sans! Castillo Lite, ¿no eres de Navarra? Sans al lado de un hueso gigante con capa. ¿Cómo hemos acabado? Un hueso con capa, tío. Yo tampoco me acuerdo el nombre ahora mismo, ¿eh? El Niejejejeje. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el otro? Papyrus, Papyrus. Ojo, este dibujo es buenísimo, ¿eh? ¡Super hueso en acción! Hombre dudando un super hueso con capa. Everyone has a machine drawing. Yes, Justin, I love it so much. Pensábamos que sabías algo en Navarra. No, es broma. Sí que sé dónde está, sí que sé dónde está. Peppa Pig, Florida estudiando. Vale, me sirve. Asando cerdo. Vale. Hola, amo tu voz. Hola, Meli. Muchísimas gracias. Estufa. Oye, esto parece que lo van a matar al cerdo, ¿eh? También te digo. Ah, que sí, que es verdad. Peppa Pig asando cerdo por la cara. Esto es del vídeo este que hay de que Peppa Pig come bacon y se vuelve todo loca, ¿verdad? Peppa Pig comiendo pizza. ¿Peppa Pig con una pizza en la mano? Sí. Madre mía, Papyrus. Sí. ¡Ojo! Esto está chuli, esto está chuli. Peppa Pig comiendo pizza de carne de cerdo. ¡Chicos! ¡Por favor! No al canibalismo. No, Kailars, es broma, sí que sé. Voldemort. ¡Oh, qué chuli! ¡Te odio, Harry Potter! ¡Me encanta! ¡Voldemort verde! Bueno, es que no lo vamos a hacer también el mismo color. ¿Por qué soy verde? ¡No! ¡Este era Voldemort! ¿En serio? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Gnomo! ¿Soy un gnomo? ¿Has sido? ¿Cómo? ¡Omega LOL! ¡Get Gnomen! ¡Oh, qué buena! ¡Cool! ¡Yes! Un gordo con pelo rojo fachero. ¿What? No puede ser, qué cookie, ¿eh? ¿Cómo se va un tema a otro distinto, pero lo conseguís transformar en algo súper guay? El Dead, no sé. ¿Qué el Dead? ¿Quién es el Dead? Vale, gente, estamos acabando la ronda. Get Nomad, lululul. Conejito perdido en el desierto. No me digas que he confundido esto con un perrito. Perro en el desierto triste. No puede ser, Nicolís. No mames, ¿cómo empieza y termina así? Sí, no veas. Vale, pues esto era un desierto, gente. Este era un desierto. No, no sé si me he pasado en lo que yo escribí. ¿Qué escribiste? ¡Ay, Perry! ¡Perry, Perry triste en el desierto! ¡Ah, lo escribió bien! Pero él puso Perry. Dudaba, dudaba, duba, duba, duba. Perry, el ornitorrinco. Es Perry. ¡Oh, qué guay! ¡Qué cookie! Perry, el ornitorrinco. ¡Qué chuli! ¡Yeah, Perry! Tío, esa serie que ya nadie, como que se ha quedado en el olvido, pero no, así toda la gente se acuerda, ¿eh? Y te has puesto triste perro. Sí, perro, porque a mí me habían dibujado perro. No, me he confundido. Eso fue un maricatruco, puede ser, puede ser, puede ser. Peter Pan enloqueciendo en el hospital. ¡LOL! ¡LOL! Peter Pan se despierta en una pesadilla. ¡LOL! Menos mal, ¿eh? No, ¿dónde te sentaste? ¿Cómo cambió un conejo a Perry? ¿Me explican cómo se juega Gartifón? Quiero jugar y no entiendo. Ahora te explico, Mel. Esto va de que una persona escribe algo. Peter Pan asombrado con Tinkerbell. Bueno, casi, casi, Glitch, casi, casi. Link comiendo raro y Navi preguntando qué hace. No, no era Navi es más rosa que amarilla, creo yo, ¿eh?
Nani, Mani, Link de Zelda durmiendo. Esto va de que una persona escribe algo y otra persona tiene que dibujar de tal modo de que la siguiente persona que tenga que escribir lo que al ver este dibujo sea lo mismo, que estas dos cosas sean lo mismo a través de este dibujo, básicamente. Es como un teléfono estropeado, pero de dibujos, básicamente. ¿Dragon Ball es machista? ¡No! Negación. No, no, marica, solo hay una. ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Mari Carmen negando la existencia de más Mari Carmenes! ¡No! Es bueno. Esto es del meme Esto me recuerda al meme de Spider-Man, ¿eh? Marica luchando con su némesis Latinoamérica. Por la cara. ¿Pero por qué? Chicos, oh my god, solo hay que dibujar. Era seguro que fue Link. Link, Mar, mira esa perspectiva, Pogger, sí, sos retrol. Dibujaba Fox Kira yo. Oh, qué cookie, una princesita, niña rubia con vestido rojo con cara feliz. Oh, pero bueno, pero y come on, por favor. Oh, don't men, ¿cómo? ¿Qué? Oh, qué bueno. Prohibido hombres. Ay, qué bueno, chicos, dibujar muy bien. Jo, qué envidia, ¿eh? México siempre adelante. Chale, se equivocó ese pibe, sí. Prohibido hombres. Ah, no pasar. Yo no pasar. No pasan. Oh, qué cookie. Me encanta. Uf, me voy, pero volveré. Vale, Mari con traje. Espero verte en la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí. Gato de pana. Gato de pana. ¡Miau! ¿Pero qué es este gato? Un gato bajo sol. ¿Pero cómo se adivina? Ah, claro, porque pone miau. Si no, no lo adivina ni de coña. ¡Ay, qué cookie! Gato tomando el sol, pero se quema. ¡No! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Qué chulí! El sol. Gato dormido bajo el sol con la espalda en llamas. ¡No! Oh my god, pero este parece el Pokémon, ¿cómo se llama? Barco velero Kent Angel 77, muchas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, vuestra VTuber española favorita. Muchas gracias por seguirme. Marica, os quiero mucho. Espero verte por aquí. Espero veros por aquí. Gato tomando el sol se quemó. No, yo no he dibujado quemándose. Gato tomando el sol. Oye, pues me alegro de que al menos esta persona lo haya pillado. Vale, gente. Pues. Ahora toca Undertale. Abandono. A ver. Pero marica, que tú dibujas igual de bien, Holdongas. Muchísimas gracias. Fue un buen rato, sí. Estuvo gracioso. Buenas tardes, acabo de llegar. Hola, Kenan Ye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? España está arriba, pero México siempre por delante. Hubiera puesto el pan a Miguel también, ¿eh? También. The sun is burning the cat, yeah! I understand that the cat is only taking the sun. Si has tocado el pelo de un gato al sol, sabrás que es algo normal. Sí, la verdad que siempre que los gatos están al sol, queman un poquito, ¿verdad? ¿Eres española? Ni me di cuenta. Sí, soy española. España está arriba, pero México siempre por delante. El longanzo canjeo, bebe agua. Pues aquí está el vaso. Procedo a beber. Agua, agua, muchísimas gracias por el agua, agua, el Don Ganso. Pero primero agua, sí, Undertoy. Hola, el Capos Wamper, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a comprar el pan, vale, Anomen. De OnlyFans. Pon, exclamación OnlyFans, ya verás lo que te sale. Undertale 10! But the cat survive, maybe. I don't know, I hope yes, because the cats are mini devils, I hope. Vale, a ver, entonces voy a abrir Undertale. 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 ¿Cómo? Te has quedado todo loco, ¿eh? A ver, vamos a verlo. Pues sinceramente ando hecho papa aplastadas. Lo dormí 3 horas. Pero bueno, ¿pero qué te ha pasado? Vale, a ver, ¿qué te ha pasado, compañero? Vale, a ver. A ver. Pero bueno, ¿qué te ha pasado, papa aplastada? Me encanta. A ver.
Un segundín. Ya estamos con lo mismo. Siempre me pasa lo mismo con Undertale, ¿eh? A ver. Hecho. A ver. Nada, nada. Un segundín, que tengo que volver a cerrar. Siempre me pasa lo mismo con Undertale, que tengo que volver a cerrarlo. A ver, a ver. A ver, ¿por qué quieres el OnlyFans calenturiento? Ya ves, ¿eh? Gracias por ponerme un juego para dormir, pero no creo que funcione. Oh my god, lo siento. ¿Por qué te aburra? Mejor no entro ahí. No, no es nada, no es nada. Es un gracioso. No mames, me comí tremendo cumbión. No sois cristianos. Sí lo somos, ven. Rick roleando, compa. Maricaso retrol. Hola, Lili Kawaii. Hola, soy nueva. Espero que te pase súper bien. Entonces, voy a abrir Undertale otra vez. A ver qué tal. Don't die, ¿ok? I will try to not die, Justin. Vale, a ver, lo primero. A ver. A ver. Game capture. Undertale. ¡Oh, Lili Kawaii! Muchísimas gracias por seguirme. Soy tu marica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Pues como siempre, el Undertale va mal. Lo tengo que abrir desde Steam para que me cuente. Para que me cuente. A ver. Don't die, ¿ok? En eso te puedo ayudar, lo de Streamlabs y tal. Ya, es que siempre me pasa lo mismo, Andra. Con el Undertale ya llegué. Oye, cuando te lo pases se te complicará porque se cierra la aplicación después de morir. ¿Qué dices? ¿En serio? Pues esperemos que no. Jugar. Venga, voy a abrirlo desde Steam. Que igual si lo abro desde Steam. Pues, a ver, F4. Bueno, primero lo abro así. Capturar ventana. A ver. Es que no me sale, me debería de salir. Me debería de salir. Ah, creo que ya sé por qué. Espérate. No. No, no, no. Ahora. Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Hecho. F4. Ya está, ya está. Transformar. Ajustar a pantalla. Ya está. ¡Ya está, gente! Vale, a ver. Pues espero que no se me cierre, gente. ¿En qué parte vas? Pues creo que al principio, ¿eh? Estaba jugando Civ 6 y pues dije un turno más. Y ese turno se convirtió yo jugando a ZM con Gandhi lanzando misiles nucleares a Australia. ¿What the fuck? Do you are the best, and you just in Steam. ¿En qué ruta vas? Voy en la ruta de mi corazón, lo que me dice el corazón. Lo peor de todo es que cuando despierto me cuesta mucho, pero mucho volver a dormir a pesar de estar cansado. ¿Qué onda? Mucha gente le pasa, lo siento mucho. Y que igual te, igual si consigo dormir, que te duermas, pues ya sabes, a ver, marica, para que te duermas. Aunque eso significa que te aburro, pero bueno, al menos, yo qué sé. Vale, pues me quedé aquí, gente. Me quedé aquí, pero para irme ya. O sea, esto ya lo vimos. Y para irme. Y estamos de regreso. ¡Buenas, marica! ¡Hola, Poser! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién llego, no pasa nada. Vale, a ver. Todo esto lo habíamos visto. Así que... Y la biblioteca también. Con lo cual nos teníamos que ir o para aquí o para arriba. Voy a irme para arriba para ver qué hay. Porque no me acuerdo ahora qué había. Vale, sí. Sí, la... Ah, qué toque tan hermoso. Tal vez si no contesto lo volveré a oír, es verdad. Por aquí también estuvimos. Aquí vemos al perro este mamadísimo. ¿Ya te pasaste la neutral? No, estoy en ello. Estoy en ello, estoy en ello. Vale, sí. Tenemos que ir para abajo. Gente, para la gente nueva, tengo Discord, ¿vale? Donde podéis estar y hablar y todo, que sois una gente maravillosa. Si queréis hacerme fanarts, hacérmelo por ahí, porque todos los martes, o bueno, fanarts o memes. Sí que, es que, o para hablar con gente, lo que sea, meteros en Discord, hablar para juegos, hablar de mí, lo que sea. Que sepáis que todos los martes veo todos los fanarts y los memes, los mejores, los veo también. Así que ya sabéis, aprovechar, meteros y que aparte de eso, que no os obligo a hacerme cosas, que aparte de eso hay gente muy maja. Vale, a ver.
Voy a almorzar, pero seguiré viendo el directo. Nos vamos de ahí. Le escribo. Vale, Lili, qué guay, muchísimas gracias. Oh, ¿dónde puede haber ido ese humano? Espera, está justo delante de mí. Marica, la peor opción en un ataque de bots es, pasar Discord. Pero si no eran bots, si no han sido bots. Hola, Itachín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estaba preocupado de que te hubieses perdido. Es un alivio ver que estás aquí. Un segundo. No se supone que debas escapar. ¡Vuelve aquí! ¡Ah! Papiros bloquea el camino. Vale. Solo digo, vale, Kira, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias por el consejillo. ¿Te hicieron un ataque de voz? No, alguna vez. Una vez me lo hicieron, pero bueno. No pasa nada. ¡Mátalo, mátalo! ¿Que lo mate? No, espérate. Vamos a actuar. Vamos a coquetear. Salgamos más tarde, después de que te capture. ¿Qué dices? ¿Qué dices, crack? Espérate. Ah, vale, ya me acuerdo de esto. Tío, es que usar la cruceta es un rollo. Papiro está pensando en qué llevar puesto para su cita. Vale, pues a coquetear. Papiro está muy ocupado luchando para volverte el coqueteo. Salgamos más tarde. Donkey Papyrus, no. ¿Cómo soy chata, chara? Ahora veo gente. Ah, ahora bebo agua. Papiro está pensando en qué cocinar para su cita. Yo soy como chata, chara. Ok, bebe agua. Aquí está el vaso. Procedo a beber. Agua, muchísimas gracias. Agua, agua, don ganso. Don't kill papyrus. I don't kill him. I will not, Justin. Be relax. Chara la cuchara. Ah, mátalo. No lo voy a matar. ¿No hemos visto esta lucha ya? ¿Lo soñé? Creo que sí, pero que creo que me morí. Creo que me morí. Voy a insultarlo. Sí, ya lo vimos. Mátalo. Que no. Papyrus está muy ocupado luchando. Que no estoy pensando en la cita. Creo que tengo que pasarme esto, sí o sí. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Jesucristo, ¿eh? Se frota detrás de la oreja con colonia de hueso, vale. Venga, perdonad. Sí, no me hagas usar mi ataque especial. Ah, vale, este es. No me acuerdo de esto. Vale. Papiro. Perdonar, igual si le iba a perdonar, casi puedo saber a mi futura popularidad. Vale. No sé lo que tengo que hacer. Aquí. ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Qué estúpido, eh! Que vayamos como psicópata. Dice, claro, debe. Thank you, Justin, for all your frases. Thank you so much. Sé que quieres esos niveles, esos tres niveles. Mátalo, no. ¿Qué hago? Me insulto, tío. Me insulto. Pero yo creo que sí que le tenía que pegar, ¿eh? Creo que sí le tenía. Creo que sí le tenía que pegar. Luchar. Yo creo que sí le tenía que pegar. ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Hijo Putin! ¡Ay! ¡Que va a morir! Espérate. Creo que sí. Dina estará muy orgullosa de mí. No, no, creo que sí que le tenía que pegar un poco. ¡Ay, no, que voy a morir! Voy a morir, gente. Creo que le tenía que pegar un poco, ¿eh? Joder, macho. Vendaje. Te reaplicas el vendaje. Aún está algo pegajoso. Has recuperado 10 PS. Vale. El Ripo dará un seto con la forma de mi sonrisa. ¿Vale? ¡Ay! Quiero ver una cosa. Vale. Tengo al señor Nieve todavía. ¿Qué hago? No sé qué hacer, gente. Mátalo. Sangre. Con destrucción. Mátalo. Que no quiero matarlo. Tienes que matar a un protagonista para que salga neutral. Pero es que no quiero matarlo. Me cae muy bien. Claro. Que no. Voy, mi hermano. Bueno, él no cambiará mucho. Cago en la. Yo creo que voy a coquetear con él hasta que se canse. Que no lo quiero matar, pero. Tiene muchos. Mira, se lo está pensando. Tendré muchos admiradores, pero.
Pero yo no estaré, tu mejor amiga. Tu mejor compa. Papiro se ha recordado un chiste que Sans le contó y está fundiendo el sueño. Coquetear. Papiro está muy ocupado luchando para volverte el coqueteo. ¿Me querrá alguien tan sinceramente como tú? ¡Nadie como yo! Sans, nadie te querrá tanto como Marika te quiere. Te lo digo. Y más la señora Marika, en persona, ¿eh? Uy, cómo muera. ¡No! Bueno, a lo mejor has sido muy listo para escapar antes. Pero esta vez he mejorado las comodidades. No solo estarás atrapado, sino que ni siquiera querrás irte. ¡Niejejeje! ¡Oh! ¡Yeah! ¡El amor triunfa! No, otra vez me he encerrado. Mejor matar a que ser matado. No, es la mejor opción, ya que los demás son difíciles. No sé. Y will be sad if you kill Papyrus. No, I don't kill him. I don't kill him. Una nota de Papyrus. Por favor, dime antes de escaparte. Otra vez me enterro en esta mierda de sitio. Me preocupé como loco cuando vi que había desaparecido. Ligeramente angüeseado Papyrus. Hay una salchicha picada en la comida. Ay, qué mono. Es un juguete para perros. Oye, pero el Papyrus creo que tiene una idea equivocada de lo que son los humanos. Muy pequeña para dormir en ella. Me voy a ir otra vez. Pues aquí estamos otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Ya entiendo. Ya entiendo lo que ha pasado. Que es que al parecer no me tengo que ir igual. O tengo que investigar un poco la zona, ¿no? Porque creo que vuelvo al mismo sitio de antes. Concuerdo con quién era el asesino. Ya, pero es que me da mucha pena. A cualquiera sí, pero a mi Papyrus no. ¡Hiroshi! ¡Vete! Muchísimas gracias por seguirme. Soy VTuber Marika, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marika, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Prueba el túnel subnevado. Siempre me sales en recomendados. Creo que ya es hora de seguir. ¡Ay, Hiroshi! Muchísimas gracias. Pues es que claro. Le dimos los recomendados, nunca se equivoca. Pues no sé qué hacer, gente, porque creo que si me vuelvo a ir, Papyrus va a estar ahí otra vez. ¡Ojo! Viquita de XD319, muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marika, te quiere mucho, espero verte por aquí. No, es que voy a ir otra vez con Papyrus, tío. La chica coneja con conejito mascota. Sí. Está cerrado por dentro. Pues no sé qué hacer. Bienvenido a la biblioteca. Sí, lo sabemos. El cartel está mal escrito. Es verdad que ponía biblioteca. Pues chicos, no sé qué tengo que hacer porque creo que me voy a encontrar con Papyrus otra vez. La lógica, bro. Sí. Por favor, señor. Que alguien me abra. Pues no sé qué tengo que hacer ahora porque claro. ¿Le puedo hablar a este ser? Oiga, señor. Oiga, usted. ¿Y si me voy por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? No, no puedo. No metes a Papyrus, no quiero matar a Papyrus. Pero es que no sé qué hacer. Recuerdos de Vietnam al ver este juego otra vez. Está mamadísimo. Sí. Pues no sé. Por abajo, a ver. A ver si me meto aquí. No, pero aquí están los de antes. Nada nuevo. Pues este oso estaba antes. Este juego no tiene un alcalde. Pero si hay algún problema, un esqueleto se lo contará una señorita pez. ¡Ay, es la política! Don't kill Papyrus, thank you. No, I won't kill them. Don't worry. I won't kill him. Don't worry, Justin. I love Papyrus too. Ese fandom es algo que no debió de pasar. Es un botón a rebosar de correo a basura sin leer. Vale, ¿esto qué era? Vale. Aquí no puedo volver a entrar, ¿no? No. ¿Y si me quedo en la jaula a esperar? ¿Quieres kill Papyrus? ¡No! Ah, espérate. Creo que tengo que luchar con Papyrus, sí o sí. Tío, Papyrus, en serio, no sé qué hacer. Has vuelto, ¿eh? Supongo que es culpa mía. Antes te he dicho que te harías paredes.
Es normal que quieras verme, esperando que te los hiciera, pues sí, Papyrus, pues sí. Bueno, lo entiendo. Papyrus también tiene hambre, hambre de justicia. Otra vez. Qué pesadilla, Es la única manera, es la única salida, que no es la única salida, pues qué ruta quieres hacer o es un mod. No, 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 pero quiero seguir mi camino sin matarle. Mátalo, mátalo, no, no quiero matarlo. Genex2459, muchísimas gracias por seguirme. Soy VTuber Marika, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marika te quiere mucho. Espero verte por aquí. Vale, a ver. Claro, cada vez que consiga librarme de este señor, me va a meter en el sitio ese, ¿no? Sí, ese güey es muy sencillo. Skill, no confíes en un chico tan flaco para cocinar espaguetis. Hola, terminé mi talla tasa de inglés. Bien, Jocicolos. No, que no. ¿Cómo se? Entonces, ¿cómo hago para salir de aquí, gente? Dímelo. Solo tienes que coquetear con él. ¿Eso hago? Pero, claro, cuando me libro, pues como que me encierra. ¿Vale? ¡Mierda! Cada vez que te mates será igual, así que mátalo. Perdónalo, coquetea. Tienes que matarlo sí o sí. ¡You are the best! ¡Ah! ¡Muchas cosas! ¡Lo estás diciendo todos! En pacifista solo tienes que aguantar ya, pero mátalo. ¡No! Coqueteale. Es que mira, a otra persona mataría. ¡Mantén arriba! Para saltar más alto, caray. Eso hago, señor. Arriba, ¿eh? Mensaje subliminal. La cosa es que yo a otra persona la mato, pero es que a este no. Es muy gracioso, gente. Yo lo siento, pero no puedo matarlo. Mátalo, no, perdona, no te encariñes. Es que necesito encariñarme con alguien. Hola, Betsy, ¿qué tal? La siguiente ruta es genocida. No te encariñes, es que no puedo. No puedo, no puedo. Sí, no vamos a usar un ataque especial, no. Otro ataque especial, no. Vale. No me sale. Kira, yo ya sé que eres un asesino, pero no puedo, no puedo. Yo no puedo, yo no puedo. Tienes que ignorar el chat y sacar tus conclusiones. No, no. Yo ya tengo claro que no voy a matarlo, gente. No te encariñes por un muerto. Pues sí, señor, me he encariñado. Kira, es que tú eres un insensible, de verdad. Ay, maldita sea otra vez. Es que la ruta que tomas es solo aguantar nada más. Al menos. No mates Papyrus. No, no, pero he matado a gente, ¿eh? ¿Quién? Lo que pasa que a Papyrus no, pero a otra persona sí que la mato. No mates Papyrus, no la voy a matar. Papyrus está muy ocupado luchando para romperte el coqueteo. Papyrus, líder de la Guardia Real. No, 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 no. Gente, es que no puedo. A otra persona sí, pero a este no. Párenle, que lo dejen, que María decida. No, no, ya he decidido, Pika, no te preocupes. Stay determined. Yes, I know. No es necesario hacer la ruta genocida. Solo si quieres la haces. Si te encariñas, no puedes hacer la ruta genocida. Pero a ver, de momento estoy en la ruta del neutral. Papyrus, incomparables paguedotores. Ay, me pica la boca. No, 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 no. Qué pro soy. No puedo más, así que mejor muerto que sencilla. Pero que no es obligación genocida. No, no, no. Déjala, vamos a ver qué hace. No, no, yo quiero salvarle. Combine estar muy orgulloso de mí. Bla, bla, bla. Mira, salte la ruta genocida. Vas a ver lo peor de un RPG. Y ese es el farmeo puro y duro. Vuelvo y todos están escribiendo Nema en mayúsculas. Sí. Es que se, vamos, se toman muy a pecho este juego, anomen. A ver. Lo siento, pero yo a Papyrus no lo mato. No me sale del corazón matarlo. Yo soy muy buena persona, ya está. ¿Le doy a perdonar o qué? ¿O sigo con coqueteo? Tengo como que me va a dejar por pesada, ¿no? Ok. Ya verás. Sí es obligación para el fascista verdadero. No entiendo qué pasa. Está pasando en el chat. Ya he vuelto tampoco yo. No mames, coquetear mientras estoy aquí. Pues que la gente, unos me están diciendo que mate a Papyrus y otros me están diciendo que no, básicamente. Pero yo voto porque no. Porque en mi corazón no, no. Tío. Pero es que no, no hace nada. La orden de ruta es neutral. Luego que no soy al final pacifista. Si consigues el pacifista verdadero, puro coquetear, vendo pan. Vaya, acabo de comprar pan. Qué mal. Ya, pero si no quieres, no lo haces y ya. A ver, gente, bueno, mi hermano no cambiará mucho.
Ay, conche, no tiene orejas. Así pasa cuando sucede. ¿Quién es ese? Dale a insultar. ¡Qué dedicante! Vale. Vale, yo ya entiendo lo que pasa. Y es que tengo que aguantar hasta que él, este hombre, saque sus propias conclusiones. Porque si llego a uno, me encierra. Yo creo que es eso. Entonces, lo que tengo que hacer es sobrevivir a esta vaina y no quedarme a uno, creo. Creo, ¿eh? Creo. Vale. Coquetear, papiros, está muy... A ver, me dice, va. Alguien como tú es poco común. Muy poco común. Vale, vale, vale. ¡No, mierda! Vale, vale, vale. ¡No, no, no, no! Uf. Vale, vale, espérate, espérate. ¡Espera! ¿Qué está haciendo? Papyrus considera sus opciones. ¡Bien! Un bipolo. Salir juntos podía ser algo difícil. ¡Que no es algo difícil, Papyrus, hombre! Vale. ¡No, mierda! ¡Ay! Papyrus hace vibrar sus huesos. Papyrus también... Vale, a ver qué dice, a ver qué dice. Cuando te capturé y te envié... ¡Por favor, no me hables! Yo, en serio, Papyrus. Igual, igual sí que... Papyrus se desternilla de la risa. ¿Desternilla? Vale, a ver. Es difícil aguantar, ¿eh? ¡Ah, qué más da, ríndete! ¡No! Pero bueno, Papyrus. Pero bueno. Espérate, Papyrus prepara un ataque. No, Wechud, y pasa un minuto corrigiendo su error. Ay, qué bien. Unipolo. Como el polo. Ríndete, enfrentate a mi ataque especial. ¡No! Ahora leo, gente. Esperar un segundo. Uf. Vale, se intenta mostrarse sereno. Muéstrate sereno. Sí, muy pronto usaré mi ataque especial. No, otra vez no. Eres muy pesado, la verdad que es un poco pesado. Uf. ¿Quieres tener sus opciones? Vale. Le voy a perdonar. A ver, a ver. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Pero queremos ver. Epic Music sale charra. Ya no sé qué decir entre tanta discusión. Es el detail, tiene que haber genocido. ¿Quieres? Ay, recordé. ¿Sabes qué? Mejor me callo. Queremos porque también hay otras personas aparte de mí. Come comida. Sí, 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 sí. Cállense los dos y ven qué hace marica. I say you. ¿Por who? No. No. Impossible. Tiene un límite. ¡Ey! Denle van a este hombre. Sí, sí, sí. No hace falta que grites. ¿Qué ha escrito Kira? Yo nada, son mayúsculas. Sí, porque es que son mayúsculas. Porque costumbre, perdonado, mayúsculas. Marica, banea este hombre. A ver. Un segundo. No, el Don Ganso no. Espérate. Ya está. Porque es una página indebida, good luck. Ya, 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 ya. Oh, yes, yes, yes. Dale. Eso, dale a insultar por muchos loles. No, a ver, chicos. A mí insultar, me podéis insultar en plan de humor negro. Porque el humor negro yo lo acepto y me hace gracia. Pero al final sí que lo voy a matar, ¿eh? Os lo digo. Última oportunidad, antes de mi ataque especial. No, no, no. Señor. ¿Qué es o qué? El humor negro yo lo acepto, pero parecía un bot o algo así. Vale, a ver. Ahora viene, ¿no? Contempla mi ataque especial. ¡Oh, un perrito! Perrito, qué diantres.
¡Ese es mi ataque especial! Oye, perro estúpido, ¿me oyes? ¡Para de mordiscar ese hueso! Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí con mi ataque especial! Bueno. Solo me queda usar un ataque normal igual de guay. Pero eso te paga por un ataque normal. Venga. Ay, allá va mi ataque completamente normal. Sí, pues. Tu ataque normal. ¿Qué dices? ¡Oh! No sé cómo he hecho eso, gente. Si os preguntáis cómo lo he hecho, yo tampoco lo sé. ¡Ay! ¡Perrito! ¡Ah! ¡Ay, es el final! Creo que es el final. No puede ser. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No. No, mierda. ¿Qué? Vale. Ay, ay, ay. Tengo miedo, gente. Me queda 3 de vida. Bueno, uff. Está claro, no puedes. Uff. Derrotarme. Creo que ya he acabado. Uff. Yo sé que lo he pasado mal, ¿eh? Creo que es más difícil, sinceramente, esquivar que usar la genocida, ¿eh? Sí, te veo temblando de miedo. Por tanto, yo, el gran papil, elijo otorgarte clemencia, te perdonaré, humano. Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad. Sí. Piedad. ¡Yeah! ¡Por fin! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso, o dale a insultar por los leles, sí. Bueno, ahora mátalo. ¡No, Kira! ¡Ataque especial! Eres el único modo de aquí, no diste ese ban al joven. Kira, no te preocupes, que ya le he dado ban yo, no te rayes. Igual, Will Cry, Papyrus Die. ¡No! ¡He don't die! Estás trabajando, no puedes. No puedo, está trabajando, puedo echar 24/7. Sí, es normal, Kira, no te preocupes. Ocupas compañeros moderadores. Ya más adelante, Kira. No te mueras, por favor, no me he muerto. El modelo está sufriendo, en serio. Es que como estoy mirando el chat, pues a veces se vuelve loco. Sí, es demasiado intenso el momento. Sí, media hora. ¿Qué te dije? ¿Ves que te dije? ¡Yay! ¡Yeah! ¡Yay! ¡Yeah! Por fin, porque no lo quería matar. A pesar de odiar ese juego, aún me acordé de sus rutas. Oh. Bebe agua. Pues aquí está el agua. Proceda a beber. ¡Agua! ¡Agua! ¡Muchísimas gracias por el agua! ¡Agua, José Colos! ¿Pero qué ha escrito? Oye, pero que no pasa nada. No, no le mines el mensaje de mayúsculas. Que no pasa nada. ¡No! ¡Mumot! ¡Anomen! ¡Anomen, que no! Que no pasa nada por gritar. Quita eso, por favor. Kira, no te preocupes. Que no pasa nada. No, Anomo de moderado, estamos bien. No, bro, tomen agua, chat, después de tanta discusión. Oh my God, agua. Se tragó el bot. No, bro, ha sido un esto del bot. No os preocupéis, ahora viene Kira. Kira, no te perdóname que ha sido cosa del bot. Mío, jojojo. Ni siquiera puedo tenerte a alguien tan débil como tú. Unime va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real. What the fuck. Ha sido cosa del bot, ¿eh? Que podéis poner mayúsculas, gente. Ah, no, mira, a ver si puedes arreglar eso, por fin. Nunca me uniré a la Guardia Real y mi cantidad de amigos se quedará estancada. ¿Qué deberías decir? Seamos amigos, vaya pringado. Digo, vaya pringado. No, hombre. Un bor o sangua bague. Muchísimas gracias por seguirme. Soy tu hermanica, tu youtuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. No te van guas de intentar hacer el genocidio, ¿eh? Ese juego sacó lo peor del chat. Ya, ¿eh? ¿Os pusisteis todos? Vamos, loquísimos. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¿How are you? Hombre, también estaría bien que lo escribiese todo en mayúsculas. No pasa nada, no me... Mayúsculas no importa. ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno. Supongo que puedo hacer una concesión por ti. Cáspita, ni siquiera... Hemos tenido una cita y ya estoy en la friendzone. Pero que sí, que ya veremos. Fight children, ya. Perdóname, Kira, el bot. ¿Quién diría que lo que necesitaba para hacer amigos era darles puzzles terribles y luego luchar? Hombre, pues la verdad que no es la mejor idea, pero bueno, te haces de querer. Por eso te eres, vamos. Si no, te hubiese matado. Me has enseñado mucho, mano.
Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí. Y ni grité, solo dije un din en mayúsculas. Sí, Kira, no sé lo que pasa con el bot. Perdóname, perdóname. A ver si arreglo el bot. Perdóname, lo siento. Marica Maris, más reconoceada. Sí, sí, Hola, bienvenido a este chat que andaba discutiendo. Qué voz más raro, sí, sí. The Tales of Chon. Ya. Perdóname, Kira, lo siento. Perdóname, perdóname. Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna. Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir. Excepto alguien con un alma poderosa. ¡Como tú! ¡Oh, Betsy! ¿Qué tal? ¡Hi! ¡Hola, Betsy! Por eso el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con el poder del alma. Y los monstruos podemos volver a la superficie. ¡Oh! Casi se me olvida decirte. Para llegar a la salida, deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... Bueno, es un gran buenazo. Todo el mundo ama a ese tío. Yo estoy seguro que si le dices... Disculpe, señor de Dremur. ¿Puedo irme a casa? Te llevará hasta la barrera el mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré... en casa siendo un amigo guay. No dudes en venir para tener esa cita. Ni jejejeje. Oye, vamos a casa Papyrus a ver qué pasa. Dije mayúsculas 50 oraciones y nada. Y luego escribe una palabra en mayúsculas y van. Kira, lo siento. A ver si arreglo algo. Lo siento, perdóname. We will support you, thank you, Justin. Ale, modificado. Ala, mientras no escribas la Biblia en mayúsculas no deberías saltar. A ver. Oye, y si, yo creo que este juego es... tiene tanto lore que si vamos para atrás, yo creo que podemos tener la cita con Papyrus, Voy a ir, voy a ver. ¿Que la casa es esta? Aquí. Por favor, no entres en la cabaña misteriosa. ¿What? Deberías aprender una privacidad. ¿No puedo entrar? ¡Oye! Pues nada. No vayas, no. Vale, vale. Voy a guardar. Voy a guardar. Eso, guárdalo para pacifista. Vale. Pues me voy para adelante a ver qué hay. Solo vete de ahí, vale. Ok. A date with Papyrus, yeah. Hola, Danvixio Gamer, YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que en pacifista será mejor, vale. ¡Me voy! ¿Y esto? Vale, pues me voy. Muy bien, gracias. Ay, pues gracias a ti. ¡Ojo! ¡Ey! ¿Te has escabullido también para ir a verla? ¡Alucinante! ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor, quiero ser como ella. Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí. Jaja, ¿como ella quién? Esto es una flor eco. Repite lo último que oyó una y otra vez. Genial, ¿eh? Vale, que podía guardar. El sonido del agua fluyendo te llena de determinación. Pues chicos, ha sido muy intenso, la lucha con Papyrus. ¿Qué? ¿Nunca has visto un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significa el doble de descansos requeridos. Me voy al bar de Grilby, ¿te apuntas? ¿Me apunto? Sans want to sell something. Yeah. Habla con Sans, te lleva a Grilby. No, acaba de volver de ahí, sí. Ah, vale. Bienvenida a Waterfell. ¿What? Sí, Fal. Voy a darle así. ¡Sí! Bueno, si insistes, tendré que abandonar mi puesto un momento. ¿Nos vamos o qué? ¡Qué gallo me ha salido por aquí! Conozco un atajo. Un atajo rapidito, ¡Hola a todos! ¡Ey, Sans! ¡Hola, Sans! ¡Saludos, Sans! ¡Holi, Sansi! Oye, Sans... ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah, hace como media hora que no desayuno. Debes estar pensando en el almuerzo. Padunchas. Ven, ponte cómodo. Ja, ja, ja. Ups, cuidado por donde te sientas. Qué comédico, el don comedias, este hombre. Comiñón Sans. O algún otro a algún que otro rarito le gusta poner cojines pedorreta en la silla. Es verdad, ya lo vimos, que había un comediante, sí. En fin, vamos a pedir. ¿Qué te apetece? ¿Patatas o hamburguesa?
Me lo pones difícil. Me lo pones difícil, hamburguesa, hamburguesa. Oye, eso suena estupendo. Grilly, ponnos un doble ración de hamburguesa. ¡Yeah! Comilón. Sí. Y dime, ¿qué opinas de mi hermano? Mola. Claro que mola. Mola mucho mi cookie. Elegiste correctamente. ¡Yeah! Te voy a seguir. ¡Ay, Danbioku Gamer YouTube! ¡Muchísimas gracias! Tremendo Don Comedias que se murió de la risa, sí. Oh, Danbicho Gamer TV, YouTube, muchísimas gracias por seguirme, soy tu marica, tu youtuber española favorita, muchísimas gracias por seguirme, marica, te quiero mucho, espero verte por aquí, muchísimas gracias por seguirme. Tú también molarías si llevaras ese traje todos los días, solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. Oh, bueno, al menos lo lava. Y con eso quiere decir que lo lleva puesto en la ducha. Oh my god, qué mal, ¿no? Tremendo Don Comedia, es que se muere de la risa. Ah, con que no estaba así, con que no estaba siguiendo, pillín. Mira, pues. Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup? No, no me gusta el ketchup. Más para mí. No me va el ketchup. Vale. En fin, se acaba de beber el ketchup como si fuese agua. Y. ¿Qué pasa? Nada, nada, también es una broma. En fin, mole o no, debes admitir que Papyrus se esfuerza mucho, sí. ¿Cómo sigue tratando de ser parte de la Guardia Real? Un día fue a la casa de la líder de la Guardia Real y le rogó que le dejara entrar a la Guardia. Oh, eso es un poco creepy, eso es un poco raro, ¿eh? Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Oh my god, es de psicópata, ¿eh? Y se acomodó en el esqueleto. Yes, it's so funny. Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación, decidió entrenarlo como guerrero. Aún es un trabajo en proceso. Dios, qué tío más raro, ¿eh? En verdad, eso es un poco raro. Oh, sí, quería preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí. Así que lo sabes todo. Bueno, lo que me han contado, que repite todo lo que... La flor eco. Están por toda la marisma. Diles algo y lo repetirán una y otra vez. ¿A qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones. Raro, ¿eh? Alguien debe estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. Ay, qué majo el Sans que me quiere cuidar, ¿eh? En el fondo me quiere cuidar. Estoy contra Omega Flowey, pero me encanta ver gente disfrutando, mejor dicho, me encanta este canal. Estuve 10 mils, pero me gusta el canal. ¡Ay, Dami, muchísimas gracias! Pues espero que te quedes aquí por mucho tiempo y muchas gracias, Jope. Yo también estoy muy feliz de que nos sigas y formes parte de la crew. Muchísimas gracias. Las flores eco. ¡Flowey! Sí, esas flores. XDXDXD. Gracias. Sí, habla de la flor. Yo ya sé el lore de la flor, gente. No os preocupéis, no me hacéis spoiler. En fin, ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo. ¡Qué hijo puta! Pero si vamos a ver, ¿has sido tú? Oh, por cierto. Estoy pelado. ¿Puedes pagar la cuenta? ¡Oh! Solo son 10.000 de oro. Pues creo que tengo. A ver, voy a darle que sí. Es broma. Gilby pone en mi cuenta. Ah, ¿ves? Es como que comédico, pero no tanto, ¿sabes? Que en el fondo es majo, en el fondo es buena gente. Por cierto, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Pues muy bien. Pero si no te has comido la hamburguesa, crack. Pero cómete la hamburguesa. Quiero comer la hamburguesa. Oye, me quiero comer la hamburguesa. Y me dijo que tu comida probablemente ya está fría. No, pero yo quiero comérmela. Sans, el regular más regular de todos. No ha aparecido mucho por aquí últimamente. Está jugando al pobre contra sí mismo. Parece que está perdiendo. Oye, qué feo eso. La capital se está llenando y he oído que van a comenzar a mudarse aquí. No quiero ver cómo se guarda nuestra cultura local. Pero definitivamente quiero ver a algunos citadinos resbalar y caerse en algas. Oh my god. Oh. Y me lo maté yo y perdone, y ya empecé genocida, lol. Se gastó dinero para nada. Ya ves, a mí me da una rabia, tío. Nos da... ¡Oh! ¡Papyrus! A mí me da una rabia cuando en las series piden algo y luego se la dejan. Me da una rabia. Es que como odio que se dejen cosas, ¿eh? Chill music, sí. ¡Yay! So relaxing, I love the music. Papyrus, así que has vuelto para tener esa cita conmigo.
Al pacifista. Ay, pues le he dado clic. Te lo debes de tomar muy en serio. No. Pero que estoy en el pacifista, creo, Kira. Que no he matado a nadie, creo. Te tendré que llevar a un lugar muy especial. Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo. No, no, ya ni modo, se duerme. No, lo siento. Como que no eres nivel 2. Papiros es una papaya o papa... ¿Cómo se escriba? Papaya o papaya, sí, ¿no? ¡Mi casa! O sea, da un rodeo para nada, ¿no? Bueno, puedo no entrar. Dead with Papyrus. Ya entro, gente. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Se está quemando algo? ¿Eh? ¿Impresionado? He aumentado la altura del fregadero. Ahora debajo caben más huesos. Echa un vistazín. ¡Ay, perrito! Estás en neutral porque hiciste... Porque subiste de nivel. Tienes que ser siempre nivel 1 para el pasivista. ¡Ah! ¡Jope! Bueno, da igual. En el pacifista lo vuelvo a hacer. ¿Qué? ¡Atrapa ese canino entrometido! ¡Maldición! ¡Pero esta es la casa de los dos Sans! ¡Deja de plagar mi vida con música incidental! Vale, la tele. ¡Oh! Es mi programa favorito. Dice, atentos a un nuevo programa. Métete. ¿Qué? Normalmente es mejor que eso. Solo es un episodio malo. No lo juzgues. Vale, pues me siento. Tocas el sofá. Hace un sonido tintineante. Encuentras un montón de monedas sueltas dentro del sofá. ¡Oh, para mí! ¡Exclusivamente de oro! ¡Yeah! Vale, ¿qué es esto? Esta es la roca mascota de mi hermano. Siempre se olvida de alimentarla. Como de costumbre, tengo que hacerme responsable. La roca está cubierta de confites. Oh my god. A veces Sam sale de la puerta con el trombón. Sí, ya he visto. Puro flirt. Ah, lo del metatón. Bueno, después te dan opinión de volver, sí. La basura, a ver qué hay aquí. Esa es la papelera. No dudes en visitarla cuando quieras. A ver la nevera que hay. Ajá. ¿Interesado en mi museo de comida? Por favor, contempla mis artes culinarias. La mitad de la nevera está llena de recipientes. Todos etiquetados espagueti. Lo único que tiene la otra mitad es una bolsa de patatas vacía. Olvídalo. A ver, el fogón. Mi hermano siempre sale para comer, pero recientemente intentó hornear algo. Era como un quiche, pero lleno de una sustancia dulce que no era huevo. ¡Qué absurdo! ¿Vale? ¿Esto qué es? Es un calcetín sucio con una serie de notas pegadas en él. Sam, recoge tu calcetín, por favor. Va. No lo vuelvas a dejar aquí, llévatelo. Va. Lo has movido 2 centímetros, llévatelo a tu habitación. Va. Y no lo vuelvas a traer. Va. Sigue aquí. No has dicho que no lo volví a traer a mi habitación. Olvídalo. Oh. Un libro. Es un libro de chistes. Mira, dentro, venga. Dentro del libro de chistes hay un libro de física cuántica. ¡Oh! ¡Miras dentro! Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de chistes. ¡Miras dentro! ¡Hay otro libro de física cuántica! Decides parar. ¡Oh my god! El efecto mariposa. ¡Jejejeje! Al parecer el chanda tranquilo. Sí, sí, sí. ¡Qué asco! X del chanda tranquilo. Sí, no pasa nada. Esa es mi habitación. Si has terminado de mirar alrededor, ¿podremos entrar y hacer lo que la gente hace en las citas? No, 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 espérate. Todavía no. A ver. Una imagen clásica. Siempre me recuerda que es importante en la vida. La puerta está cerrada. Vale. A ver qué hace el señor este. ¿Se ha terminado de morir? Vale. ¡Venga! ¿Qué me vas a hacer, ¿qué me vas a hacer, Papyrus? ¡Ay, qué chuli! Me encanta. ¡Qué guay! Oye, esos son todos los ataques que usan en ti. Grandes recuerdos, ¿eh? Parece que fue ayer. ¡Oh! ¿Hace calor aquí? ¡Ya ves, Ben! ¡Muchísimas gracias por los beats! ¡Muchísimas gracias! Pues sí. Hace calor, Ben. ¡Muchísimas gracias por los beats! ¡Marica, te quiere mucho! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Te echas unos osos? ¿Un lol? ¿Un lolete? ¿Nos echamos un lolete? Literal, si me lleváis de cita a jugar un lol, ya acepto.
Internet, soy bastante popular ahí. Solo me faltan 12 seguidores para alcanzar un número de dos cifras. Por supuesto, debo pagar el precio de la fama. Un troll celoso está acosando a mi persona online, enviándome chistes malos con una letra ridícula. Navegador de internet, el ordenador está abierto en una red social. Un autocama. ¿O cama auto? Ponte a jugar al Minecraft. Sí. A ver qué tiene aquí. ¿Qué manga? ¿Tienes el manga de Naruto? ¿El manga de Naruto, de Fate Tail o Dragon Ball o esas cosas? Ese libro es uno de mis favoritos. Construcción de puzzles para mentes críticas. El libro a su lado es otro de mis favoritos. Cucu Trash con conejito pomposo. Al final siempre me pilla. Oh. Ay, qué bonita esa bandera. Undine la encontró en la valla. Creo que es el del mundo humano. Vale, ya sé qué estás pensando. ¿Por qué una bandera humana tendría un esqueleto guay en ella? Bueno, ¿porque son piratas? Tengo una teoría. Creo que los humanos deben de haber descendido de los esqueletos. Ojalá, ojalá. Bueno, sí, en teoría sí. ¡Camatruco! El de One Piece. Sí, también. Alta cosa, típico internet. A ver. Ah, sí. Figuras de acción. Una gran referencia a escenarios de batalla teóricos. ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno, digamos que son de un hombre tan feliz que le gusta sorprender a la gente. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Santa! Me da igual, mola mucho. Esa es mi cama. Bueno, pues hacemos lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Si alguna vez voy a superficie, me gustaría conducir por una larga carretera. Y viento en mi pelo, solo en mi piel. Claro que eso solo es mi fantasía. Así que en su lugar, piloto mientras duermo. Pues, si ya lo has visto todo, ¿quieres empezar a salir? No, 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 espérate, quiero ver lo que hay en esta puerta. Toma de tu tiempo, aquí te espero. Sí, sí, espera, calla aquí. No hay esqueletos dentro de mi armario, excepto yo a veces. ¿Miras dentro del armario? Sí. ¿Para qué sirve destacar mi mensaje? Sale como en moradito. Los esqueletos están dentro nuestro. ¿Qué, cómo? ¿Qué, cómo que pelo? Race car for a bad night. Yeah. She drive in his dreams. Hay ropa colgada de forma ordenada. Wow, impresionante, no me esperaba esto, ¿eh? Excepto yo a veces. No, pues no miro, si ya he mirado. Ah, con razón, no, no citas. Está bien que te intimide mi sentido de la moda. Pues ya está, ¿no? A ver, ya no hay nada que ver. Bienvenido a mi pintoresca casa. Pásalo bien y tómate tu tiempo, pues. Creo que ya está, ¿no, gente? Creo que hemos visto todo. No, castiga a la niña. Creo que hemos visto todo. No puede ser, no me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. ¿Echan algo a la tele? Oh, es mi programa favorito. No, ya no hay nada más. Alto presumido. Ahí está el cuarto de San. Sí, pero no me deja entrar. No me deja entrar, gente. No me deja. Pues nada, pues le digo de salir ya, ¿no? F. No te va a dejar salir hasta que hagan lo que hace la gente en las citas. ¡Ven, por favor! ¡No! Pero yo lo he intentado. O sea, es abusivo así. O sea, yo me he acercado a la cama y he dicho, bueno, ¿hay lío o no hay lío? ¿Me ha dicho que no? Pues oye, yo le he dicho la indirecta. No, 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 ¿qué? No, no, ¿qué? Espérate, espérate, me espero, me espero. Lo que tiene escondido está en el gorro, lo hice. Lo que tiene escondido está en la gorra, lo hice, jejeje, en la cita. Es algo especial. ¿En la gorra? Espérate. ¿Qué gorra? Pal pacifista. ¡Ah! Esto pal pacifista lo veré. Pues no... ¿Cuál gorra? Son espagueti. Pero aquí ya ni nada más, ¿eh? Creo que me tengo que ir ya. Venga, ya me voy. Sí. Voy a salir ya. Ya no hay nada más que ver, ¿no? ¡He terminado de almorzar! ¡No! ¿Pero qué hago, Kira? Me tengo que salir, ¿no? Terminado. No citas. Pero bueno, pero que ya ha terminado mi cita. Ya terminó mi cita, tendré que salir, ¿no? Eso es para salir de la cita. Pero que ya tengo que salir. Ya tengo que salir.
Ya he terminado mi cita. Salgo, ¿no? ¿O qué? Para ir a la cita. Hola, percutor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Solo sal por la puerta? No, no terminaste. Ah, vale. No, no, ¿salgo? Eso es para ir a la cita, si dices que sí es para ir a la cita. ¿Tengo que salir? Chicos, que me tengo que ir ya. Solo sale ahí. Vale, salgo. ¿Y ahora qué? Voy a guardar. Solo vete a Underfall. Vale. Pero voy a guardar y lo vamos a dejar para la siguiente. Tomen agua, chat, o se pueden deshidratar. Sí, muchísimas gracias. Voy a guardar porque me tengo que ir ya. Deja papiro, solo dale a no. Vale. Lo dejo en stand-by, lo dejo en stand-by. Ojo. Percutor, YouTube, muchísimas gracias por seguirme. Soy Víctor Marica, tu VTuber española favorita. Muchísimas gracias por seguirme. Marica, te quiero mucho. Espero verte por aquí. Deja papiros, vale. Vale, os hago caso, frente. Underfell, eso es otro mod. No te vayas, please. Me tengo que ir, gente. Ya es hora de irme. Ya llevo 2 horitas aquí. Déjalo y pasivita si te das a que sí. Vale. Pues, gente, voy a salirme del Undertale. Toca irse, toca expirar el stream. Wow, eres española, yo también, qué bien, percutor. Solo un poquito tarde, se lo está por terminar. Sí, pero espero verte. Underfall es otra zona, ya. Pues percutor, es que para la gente nueva, justo yo suelo hacer 2 horas de stream, de 7 p.m. a 9 p.m. horario español. Entonces, que sería más o menos mediodía por Latinoamérica. Hago directo los martes, miércoles, jueves y domingo. Los miércoles y domingos, los martes variety como hoy. Y los jueves una semana Genshin, otra semana Terra. En este caso tocaría Genshin esta semana. Dato curious, que nada que ver con lo bueno. En mi país, marica significa otra cosa. En todos los países, gente. No sé cuántas veces tendré que decirlo, pero en todos los sitios. Pues nada, ¿sabéis lo que toca, no? Voy a ir preparando la maricama. Perdón, no. Vamos a ver, mi nombre viene de que soy, me llamo Mari Carmen. Entonces, la abreviación de mi nombre, pues, es Marica. Entonces, pues, ahí estoy. Soy VTuber Marica, es decir, María del Carmen. Y pues la abreviación es Marica, ya está. A ver. Uy, es que mi papá. Pues igual voy a hostear a esta mismo. Vale, pues voy a prepararme la cama. No, no, pero no te vayas. Que mira, que ahora viene lo mejor del stream. Es decir, el stream solo vale la pena por esto mismo. Por esto que voy a preparar ahora. Ya verás, ya verás. Para la gente, es que la gente nueva siempre les encanta. Incluso a la gente que siempre está les encanta que haga esto. Pero es que es verdad, el stream solo merece la pena si hago esto. ¡Ah! A ver. Ahí estamos. ¡Ay, mierda! Joder. Que no le he dado. Vale. Ok. Uy, la cama no. ¡Ah! ¡Para esto merece la pena! ¡Madre mía! Ponte los zapatos. A ver. Me salgo, adiós, adiós, Dambi. Espero que tengas un buen día. Y mucho, marica, pago para tu día. Un señor, marica significa un señor luchador de México que fue presidente y luchó contra Ojo. Exacto. Por los zapatos, tía, uff. ¿Qué? Ya. No debería tener los zapatos puestos, pero es que no me los puedo quitar. Están como incrustados en mi cuerpo. Son zapatitos de casa. Tenerlo así en cuenta. Sleep time. Yeah, Justin. ¿Ya te vas a dormir? Bueno, en el stream sí. Vaya. Ah, ya toca Chaito. Ya sí. Retarde llego. No pasa nada. Ya siempre llegas para la despedida. Malditos bots. Oye, te quiero pasar un link. Pásamelo por susurro, Kira. Por susurro de Twitch. Pásamelo. Que a ver si arreglo el bot para mañana. Pobre Kira asesino. Ñojojojo. Me perdí el stream. No, da igual. Lo puedes ver en diferido luego si quieres. Para una canción. Vale, pues. Me la pasas. Espérate, que no tenía el BMG justo.
Me lo pasas por susurro y lo veo. Y te comento mañana que me ha parecido la canción. Te voy a pasar un link de canción, sí, pero por el susurro. Ya, perfecto. Pues nada más terminé el stream, lo veo, te lo juro. Y mañana te comento. Big hat, good night. Yes, thank you for seeing me, Justin. I hope you are funny seeing this. And I have to go. I will try my best to be on your every stream. Thank you, Justin. Marika, love you so much. Thank you for all your support. Thank you. Spa. Momento mimir. Ya, bueno, pero como tiene copy, no puedo ponerlo. ¿Qué día tan productivo fue el de hoy? Sí, la verdad que sí. Gorro gigante, en su fase más poderosa y que esta posición de ataque masivo, sí, no tiene. Kira, lo pongo mañana, ¿vale? Como ahora estoy un poco de tiempo, un poco así, así, así. Mañana lo pongo, te lo prometo. Entonces, voy a hostear a esta mujer. Entonces, vale. Entonces, gente. Oh, buenas noches, gente. Muchísimas gracias por verme. Espero que os lo hayáis pasado súper, súper, súper bien, tanto como yo. Muchísimas gracias por todo lo que me dais. Muchísimas gracias por todo. Y de verdad que Marika os quiere mucho, mucho, Marika Pagua, para lo que queda de día y para mañana, antes de mi stream. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. A los nuevos, muchísimas gracias por seguirme. A los que estáis ahí, muchísimas gracias por estar ahí conmigo, por quererme. Yo también os quiero infinito. Y muchísimas gracias por apoyarme con los bits, con las suscripciones, como ven y todo eso. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Mua, mua, mua! Que descanse, si you está en la VTuber, procedo a ponerle derecho de autor a la canción. Es real, ¿eh? Pero Kira, mañana la pongo, no te preocupes. Bueno, gente, buenas noches. Yo me voy a mimir, Marichaito. Gente, muchísimas gracias por todo. Darle mucho amor a esta persona que no la conozco, pero bueno, creo que es muy cookie, la he visto y creo que sí. Así que nada, Marichaito y muchísimas, muchísimas gracias a Momir. Chaito, gente. Chaito, chaito, muchísimas, muchísimas gracias por lo de ahí, Marika. Os quiero mucho, chaito. See you next time, Justin. Bueno, soy 600, gente, se me cuiden, tomen agua y bañense, chaito. Chaito, 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 chaito. Chaito.